los cuartonados. El objetivo del siguiente video es de carácter testimonial y abogamos por la prevención del consumo de sustancias ilícitas. En ningún momento pretendemos invitar a su consumo, ya sea adictivo o lúdico, sino dejar un testimonio de los daños que causa en la vida de quien las utiliza. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Beto y yo soy un adicto. Antes que nada, gracias a Dios, compañeros, por haber llegado. Gracias por la invitación, Avi. Me place compartir la tribuna con mis compañeros. Me place estar cada noche en una junta de psicoterapia, ¿no? Me place, a mí me encanta, compañeros, ¿no? Y el día de hoy que tu grupo está cumpliendo 3 años, pues es algo verga, güey, ¿no? Porque pues me imagino que ha habido bajas, altas, güey, y a veces llegan los pinches momentos de desesperación, los que dices, ya chinguen a su madre, ni vienen, bótense a la verga, les tienes que estar marcando, vengan, porque va a haber compartimiento, por favor, y vamos a la verga, güey, ¿no? Y dices, pero es normal, güey, ¿no? Ya 3 años de vida es algo verga, ¿no? El primer año, pues, es el de su puta madre. Y con este tema que nos invitan así de vacíos emocionales, pues está bien extenso y está bien verga. Y es algo que la mayoría dentro de los grupos, dentro de las agrupaciones, pues se vive a diario, güey. Porque nos damos cuenta que al final de cuentas nuestro problema no es el alcohol ni son las drogas, güey, ¿no? Sino son los impactos emocionales que traemos cargando, ¿no? Yo también fui a esos pendejos arrastrados que quiéreme, que ámame, que no te vayas, que por... Y son los europeos que se viven aquí, güey, ¿no? Y yo no sé qué tengan, yo vengo bien contento, estamos en una pinche fiesta espiritual y ustedes vienen putados. Yo qué culpa tengo que el amor de tu vida ahorita esté con el amor de su vida, así bien trenzado. Cogiendo... No, sí. O sea, yo qué culpa tengo que te hayan abandonado, que te hayan dejado, güey, ¿no? Yo qué culpa tengo. A mí sí me da gusto, a mí sí me da gusto que los dejen, a mí sí me da gusto que los abandone por pendejos. ¿Tú hablas conmigo? Era por ahí, ¿no? Y entonces, fíjense. Luego he ido a grupos y la banda bien triste. Bien emputada. Una vez fui a un grupo y se llamaba La Alegría de Vivir. Bien deprimidos. Así. No así, ¿verdad? Pero bien triste. Bien, no, bien apagados. Estás cayendo, ¿no?, al final de La Casa de los Famosos y estoy aquí. Dices, no mames. ¿No? Fíjense. Yo igual, como muchos de ustedes, vengo de una familia torcida, rota y puteada y disfuncional. Yo vengo de Tepito, compañeros, ¿no? Yo ahí mi papá era de Tepito. Un día mi mamá baja a comprar cosas a Tepito, mi papá la ve, le echa humildad a mi jefa, mi papá al servicio, pues nací yo, güey. Mi papá, pues como típico alcohólico, pues tenía su familia, güey, ¿no? De esos pinches alcohólicos que andan ahí con mujeres, güey, y tienen a la catedral en la casa y a las capillas en diferentes pueblos, unas en Calpulac, otras allá en la Chalma y así, ¿no? Y entonces mi jefe, pues era de esos, güey, ¿no? Entonces mi papá, pues no iba a dejar a mi mamá, pues porque por su familia, ¿no? Y yo crezco en el abandono. En el pinche maldito abandono, en el pinche maldito rechazo. Mi mamá a los 8 años me de, ¿por qué siempre los dejan con las abuelas? No, sáquense bien a la verga, ¿no? Me deja con mi abuela, una señora totalmente ignorante, venía de pueblo, güey. Y yo crezco así como los pinches animalitos salvajes, así a la verga, güey, ¿no? A la edad de los 13 años yo consumo droga, compañero. Mi primer droga, conozco la marihuana, güey, ¿no? Al chile. Imagínense, a los 13 años, a mí no me gustaba la pinche maldita sociedad, mis hermanos drogadictos, ¿no? Un pinche puto desmadre, güey. Entonces crezco en una pinche maldita sociedad, así toda la verga. Así, no, así. Más o menos. Así, así. Y yo salgo a la calle a buscar lo que en casa no hay, ¿no?
Yo hice un puto desmadre de mi pinche maldita vida. A la edad de 17 años caigo un pinche maldito consejo tutelar para menores. Me agarran por robo, luego salgo y sigo haciendo las mismas mamadas. A la edad de los 18 llego al centro, compañeros. Pongo mi papá me puso un pinche local para por reparar celulares y empiezo a ganar dinero. A mí me encantó ese pedo. A mí me encantó, compañeros. Empiezo a llenar ese pinche maldito vacío con el dinero, güey, ¿no? Porque yo también vengo de un lado donde no hubo nada, pero ahorita lo decía. Les das todo y se drogan, no les das nada y se drogan, güey, ¿no? Entonces, ¿cuál es el maldito pinche problema? O ya me caen en la verga cuando voy a los grupos y empiezan a hablar. Ay, es que no me trajeron nada, Lorenz. Ya chingas a tu madre, ya tienes 30 años ya, que su bicicleta. Es que los reyes no me trajeron mi bicicleta. Ya cómprate la idea que estar mamando a la verga, ya tienes 30 años, ya sácate a la verga, ¿no? O estas, que lloran que porque la muñeca que no les trajeron. Que porque les trajeron una pinche muñeca que les das un vergazo aquí y se les sale el otro ojo. Ahí está, mami, que la casita de princesas, que no, ya sácate a la verga, ya nomás, cómpratela y has de gastar mamando a la verga, ¿no? Su casita, y no, déjate, no, ahí dale un té ya para que ya no esté mamando. Y ahí está, mami, ahorita vamos a jugar un juego. Entonces, fíjense. Y un microornito. Yo empiezo a hacer dinero, compañero. Yo empiezo a ganar dinero, ¿no? Me empiezo a comprar un carro del año, una moto del año. A mí siempre me gustó andar bien vestido, compañeros. A mí me late la salsa, sí. Yo traigo la pinche rumba, el guaguancó por dentro. Pues de Tepito, ¿no? Donde quiera que pinche malditas vecindades. En un lado escuchas Héctor Lavoe, en otro lado escuchas a la Guayacán, en otro así, cosas verga, ¿no? Yo me aprendí a bailar a los 14 años, porque a Chile, a mí, mira, un güey así, yo creo que era padrino en el tiempo de la actividad, así, de enverguiza me dijo, mira, güey, Chile, mira, eres feo. Entrada. Neta. Y luego no bailas. Por eso te dejan, hijo de tu puta madre. Estás como pendejo, sentado, nada más. Y tu vieja, vamos a bailar, ahorita. A la otra. Ay, cuando llegas al otro, ¿bailas? Y la pendeja de tu vieja se te queda viendo. Y el otro, ¿qué? No sé, ya tú como quieras. Como quieras. ¿Le das chance? Ay, tú. Papas. Vergas, verga, para que se pongan vergas. Y ya empieza a bailar. Y ahí tú la estás campaneando, porque eres inseguro, celoso, estás acomplejado, ¿no? Y la empiezas a campanear. Y fíjate, verga, ¿no? Cuando le di una vuelta y esta sonría, ese puto ya le dijo algo. Sí, a huevo. Yo la apliqué. Ese puto ya le dijo algo. El de, estás bien bonita. Me pasas tu número en la otra vuelta. Y tu mente empieza. Hijo de su puta. Y pero no haces nada, hijo de tu puta madre, para aprender a bailar, ¿no? No haces nada. Entonces yo aprendí a bailar así por necesidad, como en los grupos. Yo me quedé por necesidad. Tuve que aprender a bailar. Me dice, mira, feo, no bailas, te vas a quedar solo, hijo de tu puta madre, ¿no? Entonces dije, pues voy a aprender a bailar y a mí me late ese pedo. Yo la neta les digo, mira, yo llegué joven a las pinches aulas de psicoterapia. Un güey que tiene todo, güey, ¿tú crees que se va a quedar? Un güey que vive con su mamá, un hijo de su puta madre, pinche complejo del Albertano, güey, que lo mantiene mamá lucha, ¿tú crees que va a querer estar dentro de las aulas? Un güey que tiene dinero, que gana bien, que todo le han dado, ese puto no se va a quedar. Un pinche alcohólico, con un pinche maldito enfermo como nosotros, el hijo de su puta madre necesita perder todo, güey, para poder quedarse. Necesita estamparse en la verga, que todos lo manden a la verga para poder quedarse. Pues yo tenía todo un local, ganaba diario. ¿Tú crees que me quería dejar de drogar? Y luego cuando llegué al grupo, puro pinche maldito viejito, de esos pinches vergamuertas, bobos de hule, bien pinches malditos tristines, y luego pura pinche maldita vieja loca, abandonada, dada la verga, y luego las pinches neuróticas me caen en la verga, así las odio, las hijas perfeccionistas, locas, malditas, así, no, me caen en la verga, y bien pinches tristes.
Yo no, a la edad de los 19 años yo piso por primera vez un grupo de alcohólicos anónimos. Yo también nazco en un 45. Casi la mayoría de los que andamos con, nacen en un pinche 45, ¿no? Me dicen, ya saben que cuando las pinches neuróticas todas, a todos quieren llevar al grupo. A todos. A todo el puto mundo le andan pasando el mensaje. A todos, ¿no? Que a la mamá, que al papá, que a los hijos, ¿no? O sea, que, perro. Que al perro. Y por ahí se me acerca una ahí donde yo trabajaba en Plaza Meal, ¿no? Me dice, oye, dice, es que veo que tomas mucho y te drogas. ¿No quieres ir a un lugar donde te pueden ayudar? Que le valga verga. ¿Quién quiere que me ayude? Si yo vivía bien. Yo no tenía problemas. Yo podía dormir. Es una pinche maldita falacia que dicen los alcohólicos, que viene escrita. Bienvenido al mundo fascinante y conmovedor de Alcohólicos Anónimos. Bienvenido al mundo mágico de la doble A. Chinguen a su madre, yo les diría ahorita, si yo hubiera sabido todo lo que iba a pasar dentro de mi pinche estancia, dentro de Alcohólicos Anónimos, los hubiera mandado a la verga desde un pinche maldito principio. Aquí es donde, mira, bienvenido, güey, a las noches sin dormir, puto. Bienvenido a las pinches noches de ansiedad, a las noches de depresión, güey. Bienvenido aquí, aquí te van a sanchar, puto. Y si no te han sanchado, te van a sanchar mañana. Pero de que te sanchean, ¿no? Sobre aviso no hay nada. Y bienvenido a que el padrino se coja a tu vieja. Bienvenido a que prestes dinero y no te paguen. Bienvenido así, a que la pinche familia te esté reclame y reclame. Que vas al servicio y que vas al grupo. Y que no seas bienvenido, puto. Ay, que son bien mentirosos. No, es que tu vida va a cambiar y... Los mejores días de tu vida están por venir, llegar, y no, y que mira, y que no, Dios te va a iluminar, y mira, y vas a ser, y vas a brillar de los pies a la cabeza, y no, chinguen a su madre. No, hijo de su puta madre, ya está bien jote. Oye, ahí voy de pendejo. Ahí cuando veo Alcohólicos Anónimos. Ay, bueno, ahí voy. Y ahí, bueno, y luego ya me hacen una de las mamadas que preguntan. ¿Y quién te trajo? Y la aportación es de tanto. Y dije, no, ya me están cobrando. A su madre, ya ni me ayudan y ya les debo. Yo no. No, te puedes ir pagando a la semana. Y yo, no, chinguen a su madre. Ya les debo. No, pótense a la verga. Y ahí me recibe un pinche viejito. Y mira, y te vamos a transmitir la alegría de vivir. Y viene emputado. A la verga. Neta, padrino. Que son de chismos. Aquí está la otra. No, pues yo llegué, mira, sin, o sea, yo no había perdido nada, no tenía vieja, no tenía hijos, o sea, yo estaba en la opulencia, y luego me meten a la sala de la junta de preparación, compañeros, y a mí me recibieron en aquel tiempo alcohólicos, así, alcohólicos de peso y de fondo, alcohólicos que habían bebido por más de 30 años, alcohólicos que te hablaban de pérdidas, alcohólicos, güey, que te hablaban de esas pinches crudas que se tenían que poner el pinche alcoholito del 96, güey, en el pinche ombligo, güey, que hablaban de ansiedades, que les temblaban las pinches manos, que hablaban de amantes, de hijos abandonados, de pérdidas de trabajo, ya uno hacía tablas, decía, chinguen a su madre, aquí debería estar mi papá, aquí debería estar mi mamá, ellos fueron los que se pasaron de verga, yo me fugaba de la pinche maldita junta, porque un pinche maldito adicto, uno nuevo se fuga, ni si tú con tiempo te fugas, imagínate nuevo. No, yo veía los cuadros así, a los cofundadores de Alcohólicos Anónimos, a Bill, a Bob, a Evi, al pinche el doctor Duncan Silver, así a todos los veía, güey, y yo les buscaba personajes mexicanos como así, decía, este güey se parece al Mauricio Garcés, este güey se parece al Felipe Calderón, o sea, fugado, hijo de su puta madre, güey, ¿no? Y decía, chinguen a su madre, yo no quiero estar aquí, güey, yo no hacía tabla, no me interesaba, güey, no me interesaba saber acerca de la oración, de la meditación, güey, no me interesaba acerca de transmitir el mensaje, no me interesaba ayudar, güey, yo decía, no, bótense a la verga, güey, a mí no me duele que me hayan abandonado, porque así pensaba, güey, ¿no?
Y ya fui a vivir mi bonita ya experiencia espiritual, donde la luna y las estrellas nos espera algo surcos bonito, y ¿no? Milpas. Así, entre surcos y milpas, y que vamos a seguir a no sé quién, y que no, y así, que lo va a ver. Y luego que yo llevé mi maletota, y dije, me hace falta un descanso, dije, chingue a su madre, me voy a veranear 2-3 días, y cuando veo el puto desmadre, dije, ahora qué mamada, ¿a dónde vergas vine a dar? ¿No? Y no, y que ya en el quinto paso, que tu padrino, que tu oreja. Y una cuando fui oreja le dije a mi padrino, padrino, ya soy oreja, deberías de ser más cerebro, hijo de tu puta madre. No, y mi padrino, mami, y es que a ti te violaron, tienes cara de que te violaron, y ya para que no me estuviera mamando la verga, le dije, bueno, sí me violaron. ¿Quién te violó? No sé, creo que un tío, no me acuerdo. Que me dejaste estar mamando la verga. No, yo no traía nada, güey. Lo que sí bien recuerdo, güey, es que a mí sí me marcaron consecuencias y me dijeron lo que iba a pasar si yo volvía a beber, iba a drogarme, güey. Me dijeron, mire, puto, evítese de 10 a 15 años. Usted no puede ir a lugares que frecuentaba antes, güey. Es más, güey, usted tiene que estar diario en el grupo porque si no, su negocio, todo lo que tiene, se lo va a llevar la verga. Es más, usted no se puede ni enamorar. Usted es muy pendejo para enamorarse el día de hoy, güey. No tiene la capacidad, puto, para estar con una mujer, güey. No tiene la capacidad el día de hoy, güey, para estar en una relación. Primero su recuperación, puto, porque ya sabes que ya no, es que la familia, padrino, y dice en el capítulo, sí, pendejo, dice, y la familia después, primero es tu recuperación, los primeros inicios. No te puedes enamorar. Y luego que estas son casquivanas. No, hijas de su pinche madre. No, también, no creas que... No, nada más nosotros mandamos hoy. No, nada más nosotros damos, me encanta. No, estas pinches locas tienen la pinche maldita capacidad, David, de sentarte a comer así con el Sancho, así, en la misma pinche maldita mesa. Esas tienen la pinche capacidad de presentártelo como su primo gay. Esas tienen la pinche capacidad, mira, de decirte, mira, ponte estos tenis, no la hagas de a pedo. Los mandó mi primo de Estados Unidos. Uno pregunte. Sí, sí, la pinche capacidad, güey. Uno sí es más pendejo para engañar. Uno está más pinche idiota para ser infiel. No, estás derechito, dime. No ha pasado nada. ¿Cuál es el pedo? Esos no sienten la culpa. Esas tienen la capacidad de sacarse el vergazo en 2-3 días de un puto. Y tú estás chichichichi, acoge y coge. Y por la misma. Y por la misma. Hay un pendejo ahí en el grupo. Fíjate, ya lo dejó hace 5 años al hijo de su puta madre. Ya le llevó 3 güeyes al grupo. Y está el idiota. Va a regresar. ¿Es como estás, pendejo? Me dio uno de sus cigarros. Sí, pero ¿para qué le estás mamando ya? No, es así, tiene la capacidad así, ¿eh? Así de. Y están sin pedos. Revisa. Esta sí. Revisa. ¿Sí? Estas ya les mandaron el mensaje al otro. No me marques ahorita, ni me mandes mensaje. Y si me mandas mensaje. Te mando el changuito. Ya. Y como el otro también está pendejo. Sí, mi amor. Lo que tú digas. Y revisa. Yo no escondo nada, ¿eh? Cuando te manden. Y tú como ya. Sabes que sí traes. No, ya. Ya te perdono. Dicen ahorita, se truenan por los me encanta. Te están ganando por los me divierte, puto. Revisa los me divierte, Cuando ves que suben una foto contigo y un güey le da me divierte, ay, pedo, Esas tienen ya, te sacan el vergazo así. Esas tienen la capacidad, mira. Suben una foto así. Aquí con el nuevo amor de mi vida. Felices 3 meses. No mames, si acabamos ayer. Me acabas de dejar ayer, no te pases de ver. Y uno es más, pero. No, te estás chilla, coge. Bueno, tú sigues pagando el teléfono de Electra que le compraste hace 5 o 10 años, güey. Todavía pensando. Sí, ya ni puedes, ¿no? Ya trae uno de los nuevos. Luego ya trae uno de 10 mil baros y quieres sacarte. ¡Qué frijol, güey!
El iPhone 3, ¿no? ¡Sácate a la verga! ¡Una madrina! ¿Qué pasó, madrina? ¿Qué pasó ahí, madrina? ¿Qué? ¿Qué uno chiqui chille? ¡Ay, no la extraño! ¡Cree que regrese, bro! Y luego vas a la hacienda y haces puras mamadas. Ahí vas a la hacienda. Señor, cámbiale el corazón. ¿No estás en la cadena? Que me ame, por favor, que me ames. Que se enamore. Que se enamore. Hazle entender nada, cántala, a ver. Alguien que no te quiere, no te ama, no te ama, güey. Alguien que se va, no te quiere y no te ama, sáquese a la verga. ¿No? Yo llego así, vivo mi experiencia, regreso, vengo al grupo a militar, sí, a hacerme seis meses pendejo, güey. Así a tragar café como si fueran aguas frescas, güey. Venía, no subía ni a la tribuna, ni me apadrinaba. Compañeros, nosotros, güey, para nosotros los adictos, tenemos una pinche profunda necesidad de hablar, güey. Somos como una pinche maldita olla express. Las ollas express tienen una válvula de escape. Y la válvula de escape para nosotros, güey, es la tribuna y el apadrinamiento, güey. Pero tú no lo hablas, güey. Llegas al grupo con tu cara de pendejo. De repente el padrino te ve y te dice: vienes mal. No, padre, no ando bien. ¿Y por qué te da esa cara? Sube y ponte bien, hijo de tu puta madre. Sube y habla. No, ¿para qué, padrino? Vivo solo, de eso háblanos, hijo de tu puta madre, de que vives solo. Y los que viven solos son por culeros, por pasados de verga y por ojetes. Yo vivo solo. Hijo de tu puta. El día que explotes, a ver si es cierto, ¿no? Al chip. Recuerdo bien esa fecha, compañero. Agarré un sábado, me salí de una junta y me fui a una fiesta familiar. Y todos beben, todos en mí. Yo soy el único pendejo que está en Alcohólicos Anónimos. Todos tienen la capacidad de tomar sanamente. Todos tienen la capacidad de beber, güey, y al otro día pararse sus labores normales. Esa es la gente de mi familia, güey, la gente que sí puede. Porque si hay gente que puede beber, güey, si hay gente normal, que tú quieres ver enfermos, porque a todos... No, es que si, güey, toma, ala, es tu envidia, hijo de tu puta madre, que él sí puede tomar bien y tú no. Es tiene la capacidad de beber bien, de convivir, lo que dice la literatura, lo que dice el principio. Beben por grata compañía, güey, ¿no? Beben por jovialidad, o sea, no tienen pedos. Y me voy a la pinche fiesta, compañera. Así me fui. Yo iba a la fiesta, dije, ahorita, pues va a haber baile, bailo con mis pies. No, padre, cuando llego, ¿tú crees que el diablo se te va a presentar? Así, con cuernos, con cola, no, chingas a tu madre. El diablo se te va a presentar en lo que más te causa placer, puto. El diablo se te va a presentar, güey, en lo que más te agrada, puto. Mira, los grupos de cuarto y quinto paso, en algo sí estoy de acuerdo. Ellos te dicen, mira, güey, el programa va en contra de todos tus deseos personales, puto. En lo que te causa placer, al amante, al dinero, a lo que tienes que decir, ¿no? Porque sabes que siempre ha sido tu maldita perdición, güey. Los litro y medio, ¿qué te dicen, compañeros? ¿Puedes beber? ¿No puedes beber? Haz lo que quieras, pero mira, en las letras chiquitas, como usted no lee las letras chiquitas, usted es huevón, abajo dice, mira, pero nada más vas a aguantar la verga a las consecuencias, puto. Y la vi así bien bonita, man. Porque yo estoy feo, ya me acepté. Hablas. Pero hay güeyes que ni se aceptan. Ya te que yo estoy bien feo. Pues te hicieron con la verga, no con un pincel, hijo de tu puta. Y luego, labioso. Antes de llegar aquí ya hablaba. Comerciante, yo pinche drogadicto, pinche adicto, tiene la capacidad de vender, así mira, pásale, pásale, he robado, pero puesto no se ve. Yo tenía la pinche capacidad cuando me andaba drogando de vender una pinche plancha descompuesta, una pinche neurótica, así se la vendo, plancha seca, lava y hace lo que usted quiera. Y si me quedaba de ver y me reclamaba, todavía le cobraba lo que me debía, le sacaba otra feria, me llevaba la plancha y le iba y la vendía en otro lado. Fíjate qué pinche capacidad tenemos. Y llego y la veo, padre, así bonito.
Pues yo ya me acepté, feo. Medidas, medidas. Debe de haber un equilibrio feo, bonita. Imagínate, dos feos. ¿Qué va a salir? ¿A dónde vamos a parar? A la verga, ni te reproduzcas. También los grupos. Debe haber un equilibrio. Alguien debe de hablar de enfermedad y alguien debe de hablar de recuperación. ¿Igual? Es blanca, pa'. Cabello negro, ondulado. Voy a buscar. Oradora. No, no era oradora. Ella ni doble A. Fíjate, y luego lo peor que una ni de la doble A me voló el casco. Sí, bonita. Pinta, zapatillas bonitas, ¿no? De teibolera que usan unas. Bonitas, así decentes, de oficinita, bonitas. No, de esas pinches transparentes de teiboleras, ¿no? La verga. Chulada. Bonitas. Chulada. No, olía bien rico, no mames. Cuando la vi, usted nos enamora, puto. Usted se apasiona. Nosotros somos apasionados. Tú no te enamoras. Tú, de, mira, le pegan a tu carencia, puto. Y eso es lo que te apasiona. Cuando te dicen, ay, es que nadie me había tratado así. Estas pendejas. Sí, sí. Estas pendejas te dicen, sí. Y tú. Y tú. Es que he tenido muchas novias, pero contigo no he sentido esto. Adóptame. No, y le acarician tu carencia bien bonito, güey. Saben dónde, güey. Se meten ahí, güey, donde así los pinches. Y te acarician de una pinche manera así que dices. Y cuando estás en el hotel así bien rico con ella. Y fíjate, desde ayer eres un pinche chamaquito, güey, ¿no? Te acurrucas así en su pecho, güey. Y respiras, hijo de su puta. Y ella te acaricia y te da un besito aquí en tu frente, güey, ¿no? Y dices, y pinches promesas que no se van a hacer realidad. Y empiezan a prometerse cosas que no se van a cumplir, güey, ¿no? Y siempre voy a estar contigo. Hasta te avientas las del grupo, hijo de tu puta madre. De principio a fin, güey, hombro con hombro, güey. Creo que está todo pendejo. Le andas hasta dedicando alabanzas, ¿no? Nadie te ama como yo, güey, ¿no? Y eres la niña de mis ojos y le empiezas a mandar partes de la literatura, hijo de tu puta madre, para enamorarla, güey. Y fuimos sacados del cielo primordial y lanzados como un cohete a la cuarta dimensión de la existencia. No sabes ni qué quiere decir, pero se escucha bonito, entonces se lo mandas. Si supiera, fui sacado de la mierda, hijo de tu puta madre, ¿no? Y la conozco, ¿no? Y de repente le digo a una de mis primas, ¿quién es? Me dice, es mi cuñada, pero no te va a hacer caso. Dije, no, chingas a tu madre, pues si estoy estudiando pa' padrino. Ya estoy, ya tengo servicio. Ya te sientes veterano con tus 6 meses, hijo de tu puta madre. ¿No? Tú eres un prospecto de Alcohólicos Anónimos, nada más. No sabes si te vas a quedar todavía, pero ya me la sé. Si usted se la supiera, no viviera como vive, hijo de su puta madre. Y le digo, nada, estás pendeja. Nosotros padecemos de una pinche enfermedad obsesiva y compulsiva. A mí un pinche no es un sí. A mí córreme y no me voy. A mí dime que te voy a dejar y me arrastro, pero me aferro. Y todos tenemos una pinche canción que siempre concorda con una pendeja, un pendejo que conoce. Ah, por supuesto. Bueno, ya doy la del Grupo Firme, ¿no? Yo a mí, yo hubiera querido beber con esas canciones. No, cuando los veo que toman, les duele el alma, así como de hijos de su puta madre. ¡Qué envidia! ¡Neta! Sí, ya supera, me supera la tu hijo de tu puta madre. Te la sigues extrañando. ¿Cuántos quieres que te dé para que te olvide? No traes ni para la rifa, hijo de tu puta madre. ¿Qué quieres pagarle? No, dije, no. Dije, ahorita, que empiece una pinche rola chida. Y que pone la de Grupo Niche de Nuestro Sueño. Ahí, mira, ahí. Hicimos una con el universo. Conspiró a nuestro favor. Para hacer una pinche conexión cósmica, tú y yo. Estábamos destinados para encontrarnos en el camino del destino feliz. Chingas a tu madre, ¿no? Bonita. Y que pone... esa, y que le digo, vale, me dice, sí, y empieza, cuando tu mano tome, me acuerdo y sufro. Es,
¿Cómo que no ha sufrido así por un amor? Ese puto no es alcohol. Se vaya a fondear, se vaya a fondear. Que no ha dado en una pinche maldita cantina. Cambiar su billete de a 200 para ponerle a la rocola y marcarle y dejarla en línea así para que escuche en la pelota. Ese puto no sabe del pinche sufrimiento ni del vacío, ¿no? Toma, empezamos la baila. Fíjate hasta dónde me lleva mi carencia, o nos lleva una carencia. Me siento con él. Empezamos a platicar. ¿A qué te dedicas? No, pues yo allá, allá. ¿Y tú? No, pues yo soy un trabajador. No. Empiezas, mira, fíjate, te pones cualidades que no tienes, hijo de tu puta madre, y le pones cualidades a la otra persona que no tiene, güey. Le pones expectativas que no tiene y ella te pone expectativas que no tienes, güey. Un pinche vacío de ambas personas. Un pinche vacío de ambas personas. Tú te idealizas a la persona perfecta. Y eso más pasa dentro de los grupos. Cuando te dicen, no hagas ídolos de barro. Le pones expectativas. No, mi país es la verga. Y cuando ves que andas sufriendo por una vieja, te desilusionas y tú vas y bebes por él, hijo de tu puta madre. Nos sentamos. Dice, ¿toma? No, voy a un grupo. La peor pendejada que puedes decir. ¿Eras muy borracho? No, no tanto. Y me pasó lo que a Dani y Eva. Pinche Eva. Mami, mami, el palo. ¿Cómo estaba la lámpara? No, solito, bonito, en el jardín del Edén. Sin ninguna perversidad. En sobrio, hasta su puta madre. Encuerado, güey. Corría por el pinche jardín del Edén. Sus huevitos le hacían de aquí para allá. Bonita, güey. Sabía del dolor, no mames. Estaba de poca madre en el jardín del Edén. Militaba de poca madre en su grupo. No tenía pedos, güey. O sea, estaba bien, güey, bien sobrio hasta su puta madre. De repente no sé qué se le ocurre a Dios. No sé qué tenga ese señor en su cabeza. Que le crea la autonomía. Y le pasó como cuando te ibas de pedo y amanecías con una pinche vieja que ni conoces. Volte. Ya chinga. Y está, no, cabrón. Y está. A la se durmió. Sí. Valió, sí, verga. Y de repente despierta y la ve. Y está. ¿Qué? ¿De dónde salió? ¿Qué pacho? ¿Tú quién eres? ¿Qué pedo? Me dieron chance de militar. Dile a tu padrino, yo no sé. Y la dan como era putón. Pincha madrinado puto. Todo tiene que ir a pedirle cuestiones a su padrino. Padrino, ¿cómo ve? ¿Puedo andar con ella? Chinga tu madre. Pinche güey sin carácter. ¿Qué pedo con ella? Dale chance. Dale el servicio de la cocina y que no haga pedo. Mira, nada más no te chingues el. No te chinguen el fruto prohibido. La desobediencia. Me decía mi padrino Carlos Cortés, en paz descanse, compañero. Me decía, el individuo, el alcohólico, vuelve a consumir por una sencilla razón, que no sigue las instrucciones de su padrino, que vuelve a beber, pinche desobediente. Y no la iba, lo estaba mami, mami, así como la mamá de mi hija, chingatela, chingatela. Y el Adán, en vez de chingarse la manzana, se chingó la papaya, el hijo de su puta madre, pendejo. Y yo, qué pinche maldita necesidad, madrina, de pararme temprano, de andar en los grupos, de tenerlos que estar aguantando. Yo estuviera de poca madre durmiendo en el jardín del Edén. Qué pinche maldita necesidad de irme a trabajar, güey. No conocía la maldad. Y estuvo mami, mami. Y le digo, bueno, me voy a tomar una contigo. Yo llego a Alcohólicos Anónimos en el 2010, compa. Me tomo dos ampolletas y no pasó nada. Dije, ah, bueno, ya puedo beber como la gente normal. Claro. Ya puedo beber como la gente normal. No pasa nada. Era lo que yo necesitaba. Una mujer, una familia a mi lado. De lo que siempre carecí, güey. De lo que siempre anduve buscando, güey, ¿no? Era lo que yo necesitaba. Y me empiezo a prometer cosas con la otra idiota. Ojalá no vea YouTube. No tenga tu madre. La bloqueamos. No mames, casi me mato. Casi me mato, güey. No mames. Me dice, digo, mira,
Yo soy responsable. Cuando cualquiera y donde quiera. No, y estas me empiezan a prometer. No, sí, mi amor, yo te voy a planchar tu ropa, te voy a poner el lonche, y mira, y yo cuando te vayas a trabajar, te voy a esperar con la comida, y tú de pendejo ahí le estás creyendo. No, mi amor, yo me voy a ir a buscar el pan de cada día para que nada nos falte. Vamos, no, y se empiezan a prometer cosas que no van a cumplir. Vamos a empezar de la nada, con un colchón y una pinche maldita tele, porque así se hacen los grandes imperios. Mira, así vamos a empezar. Desde abajo, sin ayuda de tu mamá, ni sin ayuda de mi mamá. ¿Cómo ves? ¿Le atoras? Y la otra, sí, así, bien enamorada. Y a la semana, fíjate hasta dónde te lleva tu vacío y tu carencia. A la semana siguiente, me fui a vivir a casa de su mamá. Y me fui de la casa de mi madre. ¡Me voy! ¡Y no me detengas! Y mi jefa, pues ya chingada. No mames, ya tengo 30 años, no chingada. Me decía mi mamá, tragas que das miedo y trabajas que das lástima, hijo de tu puta madre. Ya sácate a chingar a tu madre. Y cuando la conoció, me dijo, mira, güey, las jefas tienen un pinche olfato así bien verga, Me dice, mira, güey, yo nunca me he metido en tus relaciones, pero te voy a decir una cosa, primero conócela. Me llevaba 7 años. ¡Nah! ¡Te da envidia! ¡Me voy! ¡Voy a hacer mi vida útil y feliz! ¡Y no me busques! ¡Y cuando regrese voy a regresar exitoso! Y así a los del grupo les dije, me voy, y chinguen a su madre con su servicio. Dicen por ahí, dicen bien, quien se va por una dependencia dentro de Alcohólicos Anónimos, y algún día va a regresar por dolor el hijo de su puta madre. Y va a regresar con su cara de pendejo. Ya me dejaron, padre. Gusto que me da. Y te olvidas del servicio, te olvidas del café, te olvidas de las noches de café, te olvidas de todo por irte a vivir tu amorcito atolondrado. Ay, cosita. Sí. Ahí andas diciendo chi. Chinga tu madre. Sí. Sí. No, neta. Y agarré, dicen ahorita, yo sí agarré mis 2 bolsas negras y le dije a mi mamá, y me llevo mis cosas. ¿Y cuáles cosas, hijo de tu puta madre? Nada más tienes 2 pantalones y 1 par de tenis, puto. Y ahí con mi pinche ropa sucia toda me llevé 2 bolsas negras, así de esas de 2x10, así de las chidas, ¿no? De que es tu maleta, así, y te vas a emprender tu pinche camino, güey, ¿no? Y me voy, y llego así a casa de la suegra. Las suegras me caen en la verga. Pinches viejas metiches, güey, ¿no? Por eso todas las suegras están solas, las hijas de su puta madre. Por eso las abandonaron. ¿Sí o no? No, y llego y su mamá así me escanea la hija de su puta madre. Ya llegué con carro a esa casa. Con moto y con dinero. ¿A qué te dedicas? Reparo celular. No, hija de su puta madre. Pinche maldito infierno. Una pinche relación sin pies ni cabeza. ¿No? Así de que ella me hacía, yo le hacía. Ella me hacía, yo le hacía, güey, ¿no? Como debe de. Y de repente, güey, compañeras, a la semana siguiente me vi drogándome, güey, ¿no? Unas pinches piedras, no, mi droga de impacto fue la piedra, me encantó, me enamoré de esa chingadera, ¿no? Padre, no. Ese pinche vacío en el que te estás drogando, puto, hay tanto culero que dice, ay, es que yo sí disfrutaba, nada, pito. Cuando te estás drogando, mira lo que te estás consumiendo, puto, es el pinche miedo. Cuando ya no sabes qué hacer, que estás fume y fume. Como estos. Que dejas tus pinches sueños, tus pinches malditas ilusiones, tus grandes ideales han sido afectados por el maldito consumo del alcohol y de las drogas, donde ya pierdes voluntad total, güey, del pinche, por la maldita adicción. Donde empiezas a vender todo a la verga. Un pinche maldito año y medio me duró el pinche gusto. De repente sale embarazada y me dice, ya, güey, sácate a chingar a tu madre. Ya no te quiero, hijo de tu puta madre. Es más, ya hay otro en tu lugar.
y me voy a casar, puto. ¿Y no dice que el servicio rotativo? Y no dice, usted no tuvo los huevos ni la capacidad para retener una mujer. A mí por eso me caen en la verga. Nah, es que yo tengo un chingo de vieja, pero está solo. Hablas de litros y litros de leche, pero a ninguna has podido retener, hijo de tu puta madre. Que todas te engañan. ¿Qué les hiciste, hijo de tu puta madre? Mira, tú podrás hacer mil, pero con una que te hagas, vas a estar de puto. Ay, no, es que me engañó. Tú también le engañaste, pero hace 10 años. ¿Y qué, hijo de tu puta madre? ¿Qué piensas que no mames, las facturas nunca se van a cobrar? ¿Qué piensas que porque fuiste a escribir y quemaste tus hojitas? Ya Dios ya te perdonó, pero la sociedad no, puto. Y luego estas son históricas, a estas nada se les olvida. Estas te las anotan, una por una. Ah, ¿te acuerdas que traías gorra roja? ¿Te acuerdas, hijo de tu puta madre? Ah, ¿te acuerdas? Todavía ni te conocía nada, ¿te acuerdas? Y luego que ven esos pinches programas así de pinches la burrosa de Guadalupe y lo que callamos las mujeres. Y luego, es que tú me engañas, ¿dónde? Dice, ahí en la tele salió un güey como tú, así igual, que no, chinga tu manche loca traumada. En YouTube, en el canal de Cuatro Nada. ¿Qué le hiciste, güey? No, oh, está bien loca la... Y luego, contigo, una vieja policía. Mi gente debe estar más vergueada que usted. Aquí. ¿Pero un café a mí? Sí. Y bueno, el tema dice... Está bien verga, compadre. Te decía, mira, cuando te lo cuentas en ese momento, te lo cuentas así, con un sufrimiento, y te desgarras el alma, y luego que vas a la hacienda y vomitas en las cadenas, y luego vas más mal que los pinches, que los escribientes, hijo de tu puta madre, güey, ¿no? Y luego un apoyo para el apoyo, ¿no? Sácate a la verga, y estás en la última cadena de agradecimiento y vomitando, y todos agradeciendo, y todo, no, pinche panchero, hijo de tu puta madre, te viera tu familia y te ay, güey, que no, que guerrero, que la armadura. Yo fui morboso en esas cadenas, magachile. Yo abría mis ojos en las cadenas cuando daban la armadura y yo decía, no, y mis compañeros bien armados se ponían el casco y la pechera y la coraza, esa mamada, y las sandalias y el cinturón, y se ponían así. Y yo viéndolos, y yo decía, ¿qué? Y para mí no hay nada, un chalequito antibalas, un toalete, ¿no? Porque la guerra va a estar dura, la guerra va a estar dura, así como hablan. Y decían, no, qué pedo, ¿no? Y luego que guerreros, padrinotes, y que yo aquel, y usted Raquel, y que nada. Y llegas a tu casa, no está tu vieja, y te truenas, hijo de tu puta madre. Y dices, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás? Vengo cansado del servicio, ay, hija de... Vengo cansado del servicio y tú no estás. Fui a salvar alma, sálvate tú, hijo de tu puta madre. Neta. No, y cuando me dijo hay otro en tu lugar, no mames, güey. No mames. Sientes que te abandona el culo, hijo de su puta madre. Pero ¿sabes qué? Le pegan a tu ego herido. Nada más tienes el lastimado del amor propio. Porque ni hay amor. ¿Cómo a mí? ¿Y a ti, hijo de tu puta madre? ¿Pero por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Por culero. Sí. Y a veces hay que agarrar, mira, sus 5 pesos de dignidad y botarse a chingar a su madre. En un lugar que no te quiere, no te aman, pues nunca vas a obligar a una persona, puto. A la verga, ¿sabes orar? Sí, pues órale a la verga. Y es bíblico, ¿eh? Todo aquel que se arrastra merece que lo pisoteen al hijo de su puta madre. Y me voy a casar con él, y me voy a ir, llévame contigo, les hago el quehacer, por favor. Che puto, desvelado. No me dejes, no mames, porque cuando te dejan, sientes que la vieja o el güey son tus pulmones para respirar. ¿No? Porque no, una ruptura es culera, chile es culera. ¿Eh? No mames, una pinche vieja tiene la capacidad, ¿sí? Mira, de llevarte su sonrisa, güey. Hasta tu brillo en los ojos, güey.
dejas de comer, güey. Te metes en una pinche depresión. Y de repente, no, pero estas fingen que no. Se toman una foto y... ¡Ah! ¡Esta finge! Por dentro están destruidas, pero así, dice, mira, más vale muerta que sencilla, güey. Y luego que se empoderan con las de la Jenny y con la Lupita D'Alessio. Y ahí andan, no, yo le quitaba la ropa y tú se la lavabas. Y ahí trapé, date a la verga. No, foto, espérense, tal. La trompita, padre. No, maestra se empodera. Y uno, no, güey. Y luego, eres melancólico, hijo de Dios. Yo soy melancólico, soy maníaco depresivo. Yo veo un grupo triste y me da tristeza, güey. ¿No? Yo veo a alguien llorar y me da ganas de llorar. Yo mames. Yo veía videos tristes, güey, ¿no? Así de. Esto se la voy a dedicar. Yo así veía estados tristes. No, porque tú cuando estás, te laten. Mira, la conmiseración es del adorno de los pendejos. ¿Y qué pinche maldita capacidad tiene el adicto, el enfermo, compañeros? Para sufrir, güey. Para poner el pinche maldito dedo en la llaga. Así le haces así, culero, así, ¿no? Y yo era de las que le mandaba a Cano cuando recaía así que me dejó, compañeros. No, hijo de su puta madre, yo me iba a la cantina y le ponía la canción, la del Pepe Aguilar, la de acaba de una vez con esta historia y apúntame directo al corazón. Y luego me decían, te van a romper el corazón, ya está roto, te avientas frases célebres, ¿no? Hijo de tu puta madre. Desde ahí me dijo mi padre, no, pinche mentiroso, usted ni corazón tiene. No, me lo dijeron en la hacienda, padrino, chiquito. Madre. Habrá que ir a la hacienda, ¿no? Tu corazón es de piedra y te lo fumaste, hijo de tu puta madre. Perdón, perro. Ya nada más me muevo. Y tuve que agarrar mis dos bolsas de dignidad y sacarme a la verga. Con todo el pinche dolor de mi alma, güey. Así, dije, hijo de su... Pero va a regresar. ¿Y a dónde vas que más valgas? Con tu mamá, hijo de tu puta madre. Con tus dos bolsas negras de basura. ¿Me das chance de militar otra vez? Hecho humildad. No, y la primera mentira, dicen los alcohólicos, mira, tu verdad te va a hacer libre. Y la verdad al momento de decirla duele, puto. La verdad, güey, a decirla así como la sientes, mira, duele. Pero el alcohólico, el adicto, le huye al dolor como a la peste. No nos gusta sentir, güey. Preferimos fingir. Y dentro de los grupos, güey, se salva más la apariencia que el pellejo. Prefieres salvar un pinche estatus social, güey, que no tienes, puto. Prefieres subir fotos al Facebook con tu relación bonita, que todo está de poca madre, que no tienes pedos, güey, que eres el mejor padrino, mira, güey, y nada de eso es cierto, puto. Ya sabemos que te abandonaron, hijo de tu puta madre, pues ya la vimos con el líder, usted era apoyo, puto. Y por eso, güey, se desatan las enfermedades. Cuando las emociones se somatizan, las enfermedades tienen que salir. ¿Por qué crees que tanto pinche maldito diabético? A mí me da gusto cuando les da diabetes. Así mi grupo es, ya me dio la diabetes, qué bueno, denle un pinche pastel de chocolate y que se le lleve bien su puta madre, por pinche mentiroso o mentirosa. Ay, las mamadas, suben las maderas, invité a Dios a vivir a mi casa. Le dije a Dios que fuera mi esposo, no, sácate a la verga, si Dios no está pendejo como tu marido. ¿No crees que Dios se va a fijar en ti, chingadera? No, mi papá es Dios, pero vives como su entenado, hijo de tu puta madre. Neta. Y la primera mentira. Verga, ¿qué pasó? Ya la dejé. Ah, porque yo la dejé. ¿Te causa escozor y vergüenza, puto? Decir tu neta, güey, ¿no? Yo la dejé. Yo era un empoderado. Ahorita vengo, ¿a dónde vas? Ser unas y me fui a drogar como los más putos. Realmente los putos y los cobardes vuelven a beber y vuelven a drogarse. Por una vieja, ni por un güey no se drogue, no sea pendejo, no sea pendeja.
No está mal que se enamore, puto. No está mal que le destrocen el corazón, güey. No está mal. ¿Sabes lo que es mal? Lo que está mal, güey. Que te quedes en ese pinche estado, hijo de tu puta madre. Que te quedes ahí sentado esperando a que va a regresar. No va a regresar. ¿Qué pedo? Sí. Sí. Sí te dejaron. Sí. Si una vieja quiere un hombre, no un pinche niño. Anda buscando un güey que la haga valer, que la... Pero tú, te sientes bien malo y con tus boxers de Cars, hijo de tu puta madre. No, porque a mí llegué al grupo así, en un pinche estado. No, y que yo soy bien malo, y así, yo soy bien malo. Y ya me cayeron en la verga. Vengo de Tepito. Ya, que no, que soy bien malo, y que vengo de Tepito, y que yo, no, y que yo la banda, que yo la gente, y que yo las armas, y que yo traigo la mariconera. Hijo de tu puta madre, te la revisamos y nada más traes 5 pesos y tu pinche boleto del metro, puto, y tus llaves nada más, ¿no? No traes nada más, tu pinche mariconera está igual de vacía que tu hijo de tu puta madre. Perdóname. Es que ya me explotó el bol. No, pues a los pinches grupos no se viene a pagar una condena. Ven. ¿Dónde vas? ¿Al grupo? ¿Y todos están así? No mames. No vaya. No, oh, sí, neta, porque me pasó. No, cuando regresé, mira, yo me fui a drogar, madrina. Los que somos adictos nos vamos a entender. Lo que saben que es un pinche fumadero, güey, ¿no? Así una pinche vecindad a la verga, donde hay putas, putos, así un chingo de huele a mierda, huele a muerte. Me fui a drogar una pinche maldita semana. Mi pinche vacío era enorme. Dice, quedaremos como el pinche agujero de una rosca sin fondo, hijo de su puta. Y nada te va a llenar, nada. Fume y fume, güey. Fumándome lo último que me quedaba. Por esa pinche vieja. Chingas a tu madre. Yo estaba bien. Y le marcaban las madrugadas. Me voy a matar. Mátate. Pero a mí ya déjame en paz. Fíjate. La fui a buscar con el güey que vivía. No voy a decir su nombre. Otro abandonado igual que yo me fue a acompañar. ¡Sal! Salí a su güey. ¿Qué quieres? Mira, güey, ni pelearme contigo. No va a salir, güey. Ten dignidad, hijo de tu puta madre. Ya vete, güey. Dile que salga, que no va a salir, güey. Vete, hijo de... Me da un chingo de... Me duele... Así, fíjate, hasta ese güey me dijo... Me duele verte así, hijo de tu puta madre. No mames, güey. Y de ahí, bien malo. Y tú, que no, que lleva los cuales y estás de puto. Y de esas nada, cuando mira... Te duermes en posición fetal, puto. Así, agarras tu pinche cobija y estás... No, y sientes como la pinche soledad te abraza, güey, ¿no? Ah, que yo soy bien malo, que... Malo para trabajar y para mantener una mujer, hijo de tu puta madre. Para eso fuiste malo, pinche güey, con primaria trunca, hijo de tu puta madre. ¿De qué te sientes malo, güey? Es que yo soy sicario. Ya porque viste el Señor de los Cielos, te sientes chacorta, hijo de tu puta madre. Ahí te andas gastando el dinero de la Aurelio Casillas, nada más donde se entere, te raja tu puta madre. Pinche idealista en bancarrota. Ahí andas por las calles caminando a ver si te encuentras un maletín de $1,000,000, puto. O te digo, ¿sabes lo que me pasa? Y yo me imagino, de repente cuando veo la de valores... Y digo, ¿cómo no llegan unos güeyes y se hace la balacera y se les cae un costalito y yo me la quedo y me voy, hija de tu puta madre? Fíjate, güey. Oh, es una puta fantasía emocional, güey. Y una pinche, y un pinche vacío emocional y un vacío mental, puto. Y no, y que yo, que soy chacorta, y que te sientes el hijo del Chapo Guzmán, y que no, y está chille, puto. Y estás, mira, fíjate,
¿Ves las conversaciones antiguas? La primera, el primer hola. Hola, ya te agregué. Ay, gracias. Y al otro día, buenos días, hermosa. Y le mandas los changos. ¡Qué pena! ¡Sí! Y la otra le da un corazón. Y como no aflojan luego, luego, gracias, que tengas un buen día. ¿Ya vas para tu trabajo? ¡Ah, me preguntó! Ya, ya voy para allá. Me gusta mi trabajo. Ni te gusta, hijo de tu puta madre. Amo mi trabajo. ¿No? Nada más quieres que el quedar bien también es un pinche maldito vacío, güey. Neta. Y empiezas a ver las conversaciones. Y estás bien linda. Y más adelante, te amo, te adoro. No, y los últimos, güey. Ya me tienes hasta la madre. Y empiezas. Ya me, por favor, no me bloquees. Y le llega una palomita y te pones mal, hijo de tu puta madre. Y luego te metes a su foto de perfil y dice, sin foto de perfil. ¡Ah, no mames! Ya me bloqueé. Y sufres, perro. Sufres. Y te pones a chillar. Y en la calle, no, que me ve, puta. ¡Ah, no mames! Te nombro, te digo su nombre y te vas a poner a chillar. Y vamos a hacer una cadena ahorita de oración por nosotros. Te pido por esa culera. Y mamá, me fui a drogar. Y la que me fue a sacar de ahí fue mi mamá. Fíjate, a la señora que le has volado el casco, hijo de tu puta madre. O la que se ha arrastrado por ti. Por ella no mueves ni un pinche clavo, güey. Me fue a sacar con mi abuela. Y me dijo, no te duele verte así, güey. Ya, hijo de tu puta madre. No va a regresar. Yo siempre he dicho, alguien que no pide la ayuda no merece que se la den. Un hijo de su puta madre que no llega a estas chingaderas y dice, padrino, ayúdame. Al chile me está cargando la verga, me quiero morir. Tengo deseos de beber, de drogarme. O sea, no sé qué hacer con mi puta vida. Necesito de su ayuda, necesito que me escuchen. Ya no quiero estar igual. A ese puto hay que dársela. Pero un güey que nada más viene y se siente a hacer guacamole con el culo, dirían los padres, mándenlo a la verga. La primera vez llegué porque me llevaron. La segunda vez llegué por convicción propia. Ya no tenía dónde ir. Llegué bien fondeado, güey. Neta, padrino al grupo. Fui a pedir la ayuda. Me dio un chingo de vergüenza de cruzar las putas puertas. Con una pinche playera del PRI toda rota, dada la verga. Mis pinches greñotas, güey. Unos pinches tenis eran Lacoste, compañero. Pues, se abrían solitos, güey. Pinche pantalón bien fondeado, güey. No mames, bien vergueado. Bien con el hocico todo quemado, güey. Mis pinches dedos bien amarillos. Y lo primero que esperas, güey, que te manden a la verga. Y ahí es donde entra el pinche amor de los alcohólicos, güey. De los que hablaste, puto. De los que dijiste que nunca ibas a regresar. Que esas eran mamadas, ¿no? Ya estoy aquí, padrino. Ya vas a hacer, me dice mi padrino. Porque ya me iba y me ve a lo lejos y me hace... ¡Shh! Y ahí le digo, me dicen, oye, de lejos se te ve lo pendejo, hijo. Y luego, padrino, y de cerquita lo confirmo, hijo de tu puta madre. No, dice, yo olfateo a los pendejos. Pero tú dices que estabas allá, jiedes, hijo de tu puta madre. Pero ellos son así, mira. Ellos ya saben qué pasó. Nada más es así como Dios. Espera que se lo digas. ¿Qué pasa? Y sientes una vergüenza, güey. De decir, nuevamente, fracasé, hijo. Tenía razón. Fracasé, hijo de su... Porque nosotros estamos acostumbrados a vivir en el fracaso. Le tienes más miedo a ir en rumba de lo desconocido. Y para ti es más cómodo quedarte en lo conocido. Porque lo desconocido te da miedo. Y le digo, valió verga, padre. Se fue con otro. No, ese otro es el mismo, hijo. Denme tregua. Te estábamos esperando, hijo de tu puta madre. Oh, esos vergazos. No, son vergas. Se saben meter así al pinche espíritu, güey, ¿no? ¿Sabes? Por eso les digo, ¿saben meter así, güey? Donde más te duele, güey, ¿no? Al dolor ajeno, güey. Al de ellos no, pero al dolor ajeno sí se meten. Tocan tus fibras morales, güey, ¿no? Pásate, hijo. Estábamos esperando. Se avientan las chidas.
Dios te trajo. No, ahí está escrito. A mí me trajo el látigo del alcoholismo y de la drogadicción. Digo, neta, sí, papá. Me sentía a escribir. Mira, no, no, el fondo de sufrimiento no lo vas a conocer, güey, en la actividad. Eso no lo vas a conocer ahí. Pero mira, el verdadero bandeo, puto. El verdadero sufrimiento. El verdadero vacío. El verdadero dolor, güey. Lo vas a conocer dentro de Alcohólicos Anónimos. Lo que decían ahorita. Sin alcohol y sin droga, puto. Donde vas a tener que apatornillarte en una pinche maldita silla, güey. Y estar pensando, ¿qué estará haciendo? Y me hacían los padrinos así. Yo no le entendí. Y hasta después dije, y me quedé, dije, va, ¿no? Y empezó mi bandeo por esa un año, hijo de, en maldita depresión. Yo me dormía en un, porque el pinche adicto es un pinche algo bien culero que está fuera de su realidad. Un pinche vacío bien de su puta madre que no se centra en sus propios pies, güey. Mi puta realidad, ¿sabes cuál era, hermano? Vivir en un pinche colchón dado a la verga. Olía patas a culo. Una pinche cobija bien culera. Me habían regalado una televisión que la tenía que prender a la media hora antes, güey, para que se pudiera ver así, para que calentara. Y ya calentaba y se ve. Y justamente se prendía cuando iba empezando El Señor de los Cielos. No es mamada. Y llore y llore todas las pinches malditas noches. Ay, yo, no mames, no sé qué hacer, güey. Y por ahí a mis meses de estar dentro nuevamente de las aulas, un día caminando ahí en Tepito, me encuentra mi padrino en paz descanse, Carlos Cortés, compañeros. Y me dice, ven, hijo de tu puta madre. ¿Qué haces? Nada, padre. Dice, vamos a una junta. 10 de la mañana. Y le digo, no mames, padre, no son las 10 de la mañana. Yo no conocía nada de doble A. Digo, ¿a poco hay juntas ahorita? Pues no tiene nada que hacer. Tú tampoco, dice. ¿Qué tienes que hacer? Pinche empresario fracasado, hijo de tu puta madre. Digo, vamos, y me llevó al famoso grupo Azteca. Y me dice, métete y te vas a exhibir. No, métete, hijo de tu puta madre, y te vas a exhibir. Y ya llego y me recibo. Y me quedé sirviendo. Y empecé a hablarles de la vieja, ¿no? Y con, no mames, esa pinche maldita dependencia que haces a una persona, güey. Por llenar un pinche vacío, güey. Por un pinche hueco. Mira, los 45 hablan de algo emocional. Y una pregunta emocional, compañeros, ¿no? Que dice que necesitamos las cuatro necesidades básicas, compañeros. El amor, el elogio, el perdón y la protección. Quien no fue amado no va a saber amar. Quien no se fue perdonado no va a saber perdonar. Quien no fue elogiado no va a saber qué es elogiar, güey, ¿no? O sea, un pinche elogio para nosotros siempre fue, eres un pendejo, un idiota, pinche estúpido. ¿No les ha pasado que van en la calle y gritan pendejo y voltean? Ya se quedó programado. Y ahí te va el porqué. Mira, cuando yo era niño, compañeros, mi jefa llegaba hasta su puta madre de pedo. Y de repente ella me decía, vete por una New Mix. Pues yo no sabía qué era eso, padrino. Y me dice, vete por una New Mix. Y ahí, no, fíjate el pinche terror que sentía cuando iba caminando, güey. Para que no se me olvidara. Una New Mix, una New Mix, una New Mix, una New Mix, una New Mix. Y de repente llegaba a la tienda y le decía al hijo de su puta madre de la tienda, me da una New Mix verde o roja. No te pases de mierda, decía. Roja. Y ya se la llevaba mi jefa. Y aquí está, eres un... Y los primeros vergazos, los impactos emocionales que te va metiendo, güey, la pinche sociedad en la que estás viviendo, güey, ¿no? O sea, usted no ha aceptado, puto, que tiene severos trastornos mentales y emocionales, güey, que usted está puteado, que está roto del pinche maldito espíritu, que le quebrantaron el alma, puto, que usted jamás va a vivir como una gente normal, que usted jamás va a poder ser una persona normal, jamás va a poder trabajar como una gente normal, que jamás va a tener una relación sana, puto, que usted está puteado de su cabeza, que si lo canalizamos al psiquiátrico, puto, usted es candidato perfecto para estar ahí y le den su playera de quiéreme mucho. O sea, usted está loco. Usted pensando que haciendo las mismas cosas va a tener resultados diferentes. Y no es cierto, güey. No has aceptado, güey, esa, porque causa escozor aceptar que usted, güey, usted está demente, hijo de su puta madre. Y me acuerdo bien de esas pinches juntas.
Yo subía a diario y decía, compañeros, la extraño, ¿qué voy a hacer? Y luego, fíjate, te estás idealizando cosas, güey, ¿no? Futurizando. ¿Qué voy a hacer en diciembre, madre? ¿Por qué me la voy a pasar? Mi cumpleaños, el 14 de febrero. Pues vivir, hijo de tu puta madre, lo que siempre has hecho. Ya tenías planes, güey, ¿no? Bien bonitos con tu pareja, güey. Y estabas planeando comprarte unas sudaderas de Navidad igual, hijo de tu puta madre, ¿no? Y el 24, el 24 en tu cara, las de Mickey, ¿no? Yo tengo unas y me vale ver. No, y el 24 con mi mamá, y el 31 con la tuya, y mira, y no, hijo de tu puta madre, güey. Te estás llenando de un pinche de ilusiones, así bien culeras, güey. Por eso cuando hay un pinche desprendimiento, duele, hijo de eso. Machín, güey. Y sufres. El pedo es que, mira, tu sufrimiento, tu dolor lo conviertes en sufrimiento. Y puedes sufrir como un día o dos días. Te puede doler un día o dos días. Pero tú quieres sufrir toda la puta vida. Pinche pedo. Arrastrado. Vas a los tacos. ¿Qué ibas con ella? Sé, madrina. Y luego la culera. El taquero es culero. Llegas a los tacos, ¿qué ibas con ella? ¿Me das cinco? Lo bueno es que nomás ha sido una vez. ¿Así? ¿Me das cinco? Y la güera, güero, hijo de, te pones mal, hijo de puta madre. ¿No? Tampoco la taquería. Y luego, se veían felices. ¿Qué pasó? Los pedillos. No, no, está culera. Día y noche lloraba por esa mujer. Día y noche, güey, no había aceptado. Pues que ya, mira la gran, el gran pinche paradoja del alito, del alcohólico, güey. O el gran problema, güey, es que no le agrada la pérdida. ¿A quién le agrada perder, güey? Estás dentro de esta chingadera. Pero siempre has vivido en la pérdida, puto. ¿A quién le agrada aceptar, güey? Que tu familia feliz chingó a su madre. Que lo que tenías chingó a su madre. Porque sabes que la banda es culera también. Y algún día usted dio terapia, puto. Pinche abandonado. Hijo de su puta madre. Y a los culeros los dejan. Y cuando te toca a ti, puto, que tienes que recibir verga, que te den la ayuda. Ah, ya no te gusta. Y diario lloraba. Padrino, ¿cree que regrese? Sí, hijo, pero a pedirte la pensión, hijo de tu puta madre. Pero con la demanda, dice. Y luego mira, si no estás capacitado, no busques, puto, ¿eh? No busques, no busques. Porque el que busca, encuentra, puto, ¿eh? Mira, no busques. Si no tienes la capacidad, güey, para estar, no, mira, te vas a tronar y no vas a aguantar la verga. Y por ahí me pongo a buscar una noche. Y veo que se estaba casando por el registro civil. Sí. Así, bonita, bonita, así. Un vestido que yo le dije que se comprara. Y la otra persona empieza a hacer sus grandes planes que tenía contigo, pero con otra persona. Porque usted no tuvo la capacidad, puto, ni los huevos de retener, güey. No tuvo la capacidad, puto, de ser hombre. Y bien dicen, desde que llegas, te tienes que poner en paz con mamá y con papá, güey. Por eso andas de pareja en pareja. Por eso andas de vieja en vieja. Porque la puta de tu madre no te dio amor. Por eso estas andan de hombre, ¿no? Hombre, güey, porque el pasado de verga de su papá no les dio amor, güey, y andan buscando esa pinche, esas pinches necesidades básicas que no le dieron cuando eran niños, güey, que las protejan, que las elogien, que las amen, que las comprendan, que no saquen a la verga. ¿Verdad que sí? Y luego vienen todas vergueadas, torcidas, rotas hasta la verga, engañadas y puteadas por un hijo de su puta madre de allá afuera. Y ahí está escrito, dicen, mira, quien alguien que no ha sanado sus heridas, seguramente vas a sangrar sobre la otra persona. Cierra círculos y te quedas adentro. ¿Neta? Te tienes que poner en paz con mamá y con papá. Mira, todo parte de ahí, güey. Hasta los negocios, todo parte de ahí, güey.
Imagínate 8 años en un grupo de cuarto y quinto paso, donde se supone que es de sanación, güey. Yo yéndome a las haciendas, escribe y escribe. Y un día me dijo mi padrino, ya no escribas, hijo, ya no llenes hojas, hijo de tu puta madre. Mejor llena una solicitud de empleo y ponte a trabajar. Pinche maldito holgazán, huevón. Y al tamaño de su pobreza, su pereza, puto. Y ahí vas y escribes, güey, que y luego que estos todos de todo quieren escribir, que porque tu vieja se va, escribes, que regresa, escribes, que te pide gasto, escribes, que te sanchean, escribes, que los sancheas, escribes. No, no mames, piensas que una pinche maldita escritura es la solución a tus problemas, y eso no es real, güey. No es real, el programa es pragmático, y el programa se practica allá afuera, güey. Allá están los vergazos, güey. Imagínate cuando la vi casándose. Quiero ir a mí a escribir, padre. Nada, chingas a tu madre. Y le dije a mi padrino Cortés, padrino, yo también fui al registro civil a ver qué se necesitaba para casarnos. Y me dijo, te voy a decir qué se necesitaba. Se necesitaba un hombre, hijo de tu puta madre. Acepta, güey, perdiste. Es que siento un vacío enorme. Desde que ella se fue, ese vacío siempre lo has sentido, puto. Y cuando llega una persona y te empieza a dar lo que tú necesitas, güey, se empieza a llenar. ¿Pero qué crees? Es un vacío falso, güey. Cuando se va, vuelves a quedar igual. Porque todo eso que ella te dio, mira, se lo lleva, puto. Y quedas igual. Porque cuando tienes verdaderamente a Dios en tu vida y en tu corazón, váyase quien se vaya, cójanse a quien se coja, usted es estoico, ¿va a doler? Sí, puto, pero mira, lo vas a trascender. Y quien ha trascendido un sanchamiento de esta, dentro de estas chingaderas, va a chispar todo, ¿eh? Y la vi casándose, y no bebí, no me drogué. No bebí, no me drogué. Fui de puto al grupo. Y empecé a chambear. Y no entiende, te digo que uno no entiende, es rependejo. Por ahí te dicen bien, con las de tu grupo no, con las de otros sí, pero con las de tu grupo no. Regla de oro. Sí, con las de tu grupo no, y estas son como tus hermanas, ¿no te dicen? Son mis hermanas, y yo las respeto. Yo no respeto. Ay, mami, si a tus hermanas te las querías coger. ¿Tú crees que estas las vas a respetar? No, estas no, güey. Y a mí sí me dieron terapia, sí, me rajaron mi puta madre. Al adicto hay que romperle su puta madre al ego, compañeros. Así, rájale su puta madre, güey, ¿no? Y decirle, no te quieren, hijo de tu puta madre. No te ama, no va a regresar, chingas a tu madre. Usted está condenado a vivir solo, perro. No mames, me daban unas verguizas, madrina. Salí así agarrándome de las paredes. Fume y fume como si me hubieran abandonado. Así me abandonaron, ¿verdad? ¿Para qué, güey? Para que en las noches concientice, güey, todas las pasadeces de verga que has hecho, güey. Y te des cuenta, güey, que no has sido la buena persona. Pácule. Si tú la perdiste fue por pendejo. Pero les digo, o sea, estamos locos, nosotros locos, güey. Estas se enamoran de los, ahorita lo escuchaban, de los Brian Yandel, güey. Del fracasado del barrio, güey, ¿no? Del que vende droga, del que les rompe su puta madre, güey, ¿no? Del que les da pinche vida de ángel, encueradas y sin tragar, güey, ¿no? De esos güeyes, güey, que las tratan como putas. De esos güeyes que las humillan, las escupen, las les son infieles, las tratan así, güey. Con mi amor va a cambiar, chingas a tu madre. Mira, regla de oro, una güey, una vieja que te traiciona, güey, te traiciona dos veces. Un pinche traicionero, güey, siempre va a seguir traicionando. Pero de estas, esos se enamoran de esos, así, de esos güeyes que viven con su mamá, de que no tienen futuro. Mira, ahí les va una, tengo una amiga ahí en el trabajo y está enamorada de un hijo de su puta madre. Ella me platica sus grandes ideales y proyectos. Pero ese güey es un pinche güey holgazán que vive con su mamá y anda bien enamorado y lo compruebo.
Pero les llega un güey cariñoso, que las trata bonito, que les abre la puerta del coche, que es un caballero, que las lleva a las 10 a su casa, hasta adentro. Que mira, ese güey la toca de la mano y siente que ya le faltó al respeto, güey, ¿no? Un güey caballero, educado, que sí los hay, güey, y salen con sus mamadas. Pinche aburridoso, güey. Bueno, ¿qué han dicho, tío? Pinche güey, cae en la verga. Todo el día, padrino. ¿Ya desayunaste, princesa? ¿Ya comiste, bebé? Sí. Y caen en la verga. Y te mandan mensajes e ignoras. Y le mandas mensajes al que te ignora y estás mame y mame y mame. ¿Por qué no me contesta? Alguien que no te contesta es porque no te quiere contestar. Sí. Sí. Neta. Porque han habido buenos hombres en tu vida y usted también se ha pasado de verga. Ha habido güeyes que han valido la pena y usted se ha pasado de verga. Ha habido buenas mujeres en mi vida y yo me he pasado de verga. ¿Sabes por qué? Porque a usted el amor le quema, puto. A usted el amor le quema. Usted no sabe recibir amor. Y cada vez que recibe amor, puto, se espanta y se va. Y su pinche pensamiento es, antes de que sea herido, mejor me voy a la verga. Dice el cuarto paso, compañeros, y eso es real. Confusión y contradicciones que tiene nuestra vida, Abby. Nada más que odias a la misma persona a la misma vez. Las noches de prefieres noches de placer que noches de placer por noches de no dormir. Te has conformado con sexo, con lo único que has querido es que te amen, hijo de tu puta madre. Porque a nosotros nos gustan esas pinches viejas locas, posesivas, malditas, así, que nos traigan como pendejos, que te dicen que las nalgueas y las nalgueas, votos así, bien cabrón, güey. Que les jalen el pinche cabello, güey, ¿no? Que las ahorquen, que les digan puta, y es mi. Y la otra, dime puta, y ahí estás tú como pendejo, puta, puta. Sí, sí. Sí, te causa placer, así, pues placer, puto. Pero a mayor placer, mayor soledad, puto. Sí. ¿Qué sientes cuando estás en el hotel y lo disfrutas y te dice, ya me voy porque me están esperando? Sí. Chica. Ese vergazo, güey, del abandono nuevamente. No te vayas, no seas hija de tu puta madre. Quédate, te lo queda. No, ya me voy. Y luego de que te luego hay güeyes que se sienten padrotes. Ay, que los padrotes no se enamoran, no seas pendejo. Y luego unas que se sienten putas, las putas tampoco se enamoran. Babosa. Esas las hacen por placer, el padrote por placer. Pero tú te enamoras. Qué perro. Sí. Y por ahí me enrollo. Con una del grupo neurótica. Y fingía una relación feliz, bonita, así. Mi esposita, chingas a tu madre. Te has casado, hijo de tu puta madre. ¿No? Yo la respeto. Y neta, la respeté. La chile de huevos. Porque sí sé respetar una relación. Sí sé ser fiel. ¿Y tu perro? Y sí les digo, ¿quieres un coto o quieres algo chido? No, pues que un coto. Pues, vemos. Me jugué la vida en el grupo. Mi estancia en el grupo me la jugué. Dije, pues aquí se apuesta la vida y se respeta al que gana. ¿Cuál es el pedo? Y empecé a edificar una vida útil y feliz. Compré mueblecitos, compré una lavadora. Dije, va, poco a poco se llega lejos, dice el axioma, ¿no? Sí. Y el día que me la llevo a trabajar al centro y que se enamora de uno de ahí. A los 2 años que me dice, ya no puedo estar contigo ni quiero estar contigo. Ya no siento la misma chispa que sentía cuando te conocí. Es más, ya me voy. Y sientes el vergazo del abandono nuevamente. Algo que no ha sanado, puto. Del rechazo, algo que no ha sanado. Que prefieres hablar otras pendejadas que hablar al chile las cosas que te duelen. Y de repente veo cómo agarra sus cosas, no me arrastré ni. Y que se va y me quedé en shock, hijo de su puta madre.
Y para eso los alcohólicos me dijeron, puto, para eso te vamos a capacitar, para ver al amor de tu vida con el amor de su vida. Te vamos a capacitar para pérdidas de seres queridos, ausencia de personas, pérdidas materiales, puto. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, usted no beba, hijo de su puta madre. Y a los meses, que me lo lleva al grupo a escribir. Y yo era el coordinador de primera. Y me dice el padrino de cuarto y quinto paso: vas a ir, puto, y lo vas a recibir como se debe. Le vas a dar la mano y le vas a decir bienvenido. Y lo volteé a ver y le digo, madrina, pues como no era su vieja, puto, por eso me manda. ¿Tú crees que si era su vieja va a ir? No, nos hablas de principios, de conceptos, de literatura, que usted está más fortalecido que su puta madre. A ver, vamos a ver de qué está hecho, puto. Ahí, en las pinches pruebas de ácido, en la pinche línea de fuego, puto. Y que voy, botas. Ahí voy de pendejo. Bienvenido. Has llegado al mejor lugar. Aquí te vamos a ayudar, seguro. Y mi mente dije, en la escritura le rompo su puta madre. Y mi padrino que me cache, me dice, ven, 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 ven. Dijo, sí, padrino. Dije, ya hice lo que me pidió. Sí, y ahora vas a hacer otra cosa. Te tengo otra noticia. Yo dije, vale, mira. ¿Cuál? Que no vas a coordinar este... Te vas a bajar del servicio. Usted además lo que va a dar es va a resentimiento y se va a vengar. Y así la ayuda no sirve. No mames, padrino, pero... No, puto, te bajas o te exhibo en una mesa de servicio. De buena voluntad. Me la tragué, padrino. Así, puto, cuando vas a empezar a digerir grandes trozos de tu verdad, güey, ¿no? Compañeros, este mes no voy a la hacienda. Y todos los chismosos, pero porque les vale verga, no voy. Ahí me trajeron al Sancho. No, y me dice, dile que Dios lo bendiga, pero por eso que chingue bien a su puta madre. No mames, una culera. Porque yo con mi madre no había sanado, en ninguna maldita escritura sané. Con mi padre en ninguna maldita escritura sané, güey. Con mi pinche maldito pasado en ninguna pinche maldita escritura sané. ¿Sabes cómo me troné? Un día en un apadrinamiento con mi padrino Cortés, me dice, mira, güey, ya vamos a empezar a trabajar verdaderamente lo que son tus emociones. Y le dije, sí, padrino. Y me dice, mira, ¿a qué edad? Porque nosotros somos así, mamones, ¿no? Ni tienes vieja y escuchas canciones de adoloridos, güey. Y luego ya tienes vieja y escuchas la canción que le vas a dedicar cuando te abandonen, hijo de tu puta madre, ¿no? Y me dice, ¿a qué edad, güey, escuchabas canciones melancólicas? Y le dije, a los 8 años, padre. Me dice, ¿cuál escuchabas? La de la incondicional de Luis Miguel. Luis Miguel. Y me dice, ¿qué emoción sientes ahorita? ¿Qué sentimiento sientes? Y le digo, tengo un sentimiento como de extrañar a alguien, padrino. Y me dice, ¿extrañas a tu mamá? Digo, no mames, padrino, pues sí vivo con ella. Y me dice, extraño a mi vieja. No, extrañas a tu mamá, hijo de tu puta madre. A la edad de los 8 años, usted le dedicaba esas canciones a su mamá, güey. A la edad de los 8 años, güey. Y empecé a llorar como un niño, madrina. Y me dice, tienes que irte a poner en paz. Nunca vas a poder tener una relación sana, güey. Y yo dije, ¿cómo? Y el pinche adicto, como yo, siempre quiere llenar esos putos vacíos con relaciones torcidas, con dinero, güey, ¿no? Y ahí, no mames, eso no te va a llenar, vas a quedar más puto vacío. Una pinche relación fracasada, otra relación fracasada, otra relación fracasada, negocios fracasados. Y todavía vienes y le echas la culpa a las viejas. Todas son putas. Sí, también tu mamá, hijo de tu puta madre, la más vieja de tu casa. Porque cuando andaba contigo era tu princesa. Y te abandonó y ya es puta. No. Qué perro. Otra minuto al tema. Neta. Está de la verga, sí, ver a la vieja que tú amabas con otro, güey. Dices, no mames, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí? Pues sí, güey. Usted no le supo dar lo que el otro güey le está dando, puto. Bueno.
He vivido situaciones dentro de Alcohólicos Anónimos. A mí me encanta el servicio. Y hay días, güey, que sí, la pinche maldita soledad me vuelve a abrazar. Y digo, otra vez, hijo de su puta madre. Hace un año, compañeros, perdí a mi papá, güey. Y no estoy de puto. Andaba con una persona, mira, y me cuernió. Soy sanchado también. Ya, mira, todos tienen que ser sanchados para pertenecer a Alcohólicos Anónimos. Ya es un requisito. Ya es un requisito. Sí. Ya la tercera tradición va a decir: el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es querer dejar. No, el único requisito para ser miembro de Alcohólicos Anónimos es ser sanchado. No, y mira, andaba con ella, hermano, con una morra, y me dice: ya no quiero estar contigo. El día que murió mi papá, sí, dije: hijo de su puta madre, güey. Y yo enterrando a mi padre, güey, y tener que aguantar la verga. ¿Y saben qué me ha dado fuerza? El servicio, hijo de su puta madre. Le decía a mi padrino: padrino, ¿qué les voy a hablar? Si no tengo familia, no tengo dinero, güey. He valido verga en todas mis relaciones. Y de eso nos va a hablar, puto. Que el programa, güey, va a dar fe y legalidad, puto, que el programa funciona. A mí no me presumas tus puños de acero, ni tus grandes hazañas, güey. Al final de cuentas sabemos que usted es putón para la vida, que usted nunca supo enfrentar la pinche vida tal y como es, güey. Que a usted le da miedo perder una relación. No mames, güey, porque cuando estás viviendo algo bonito, güey, a lo que más le temes es a eso, güey, ¿no? ¿Y si me deja? Oh, hijo de su puta madre. He perdido un chingo de cosas dentro del servicio, güey. ¿No? Dentro del servicio. Y llenar los pinches malditos vacíos con cuanta pinche vieja rota que me he encontrado. Luego quieres componer algo que tú no rompiste. Pues esas vienen partidas, vienen rotas. ¿Qué estás tú de pendejo queriendo arreglar todo? Perdóname por no hacerte nada. Y luego que estas pierden una, van perdiendo la pelea y lloran. ¿Qué tienes? Nada. ¿Se avientan esa mamada? Sí. No, nada. Déjame. Y ese déjame es que no las dejes. Ya te vas. Sí, te valgo verga, no te importa. Oh, que la ve. Una me decía: es que nunca me llevas al cine. Vamos al puto cine. Y ahí va el puto cine. Sí, pero ¿cuál quieres ver? No sé, la que tú quieras. Oh, que la verga. Vamos a ver esa. Ay, es que esa no me gusta. Ni la has visto, hija de tu puta madre. Acaba de salir. ¿Sí? Y siempre quieres... Mira, güey, un gran pinche maldito vacío de nosotros, güey. Que siempre queremos complacer a los demás, güey. Siempre queríamos llenar las putas expectativas de los demás. Había una pinche historia del payasito Garlic. No sé si la han escuchado, güey. Un pinche güey que a todo mundo hacía reír. A todos curaba de la depresión. A todos curaba de la tristeza. Y un día el hijo de su, así como yo, un día voy al pinche médico y le digo: doctor, no sé qué tengo, revíseme. Y el pinche doctor revisa al pinche payasito Garlic, güey, y de repente le dice: usted está en perfectas condiciones, su pedo es emocional, vaya al circo del pueblo, ahí hay un payaso, güey, y lo va a hacer reír y va a salir muy contento. Y de repente le dice el puto ese: eso no me va a funcionar, güey. ¿Cómo, por qué lo dices? Porque yo soy el payasito Garlic. ¿A cuántas personas has querido complacer, puto, para que se quede? Haces lo posible y lo imposible para retener una persona. Está de su puta madre llegar de un servicio, güey, y que de repente ya tu vieja ya no esté. A ver, ahí nos vamos a calibrar, güey. Así, porque me pasó, compañeros. Mira, toda la semana estuve compartiendo, padrino, y un día de repente esa chava estaba esperando un hijo mío, güey, y de repente llego, güey, y ya no estaba, güey, no estaban sus cosas, güey. Y sentirme partido, güey, porque me ha tocado venir a los servicios rotos, partidos, güey, sin pinche desánimo, con un chingo de desánimo, güey, así le chinguen a su madre, no quiero ver a los alcohólicos, no quiero ver a nadie, bótense bien a la verga, y de repente tienes que ir, güey. Y al otro día me iba a Chihuahua, le marco al Dani y le digo: carnal, se fue mi vieja. Y dice, y luego, digo, pues ya se fue. Y ahora, por no andar de culero, andar en el servicio y le reclamas a Dios, güey. ¿Y por qué? ¿Y qué te debo? Y chingas a tu madre. Si estoy sirviendo, vengo al grupo, estoy portándome bien, ya no la engañé, ya no le pegué, le di amor, güey. Hay gente que no está capacitada para recibir amor, puto.
Y hay gente, güey, que como toda su puta vida la han humillado, güey. Para ellos ese es el amor. Y cuando se los empiezas a dar, se espantan, güey. Deje ir, puto, nada es suyo, nada le pertenece. ¿A qué le tiene miedo, güey? ¿A caminarle solo? Solo nació, güey. Solo se lo va a cargar la verga. No lo puedo. Y que ya, yo me fui a Chihuahua, no me contestaba. ¡Loco! El cierre de semana de unidad, ¿qué les iba a decir? Se fue mi vieja, compañero. Pero sí funciona el programa. En un estado de depresión, iba en el puto avión pensando, ¿cómo no se cae este hijo de su puta madre? Y luego eres manipulador, chantajista, güey. Nosotros los adictos, los alcohólicos, los que estamos dentro de un pinche maldito grupo, somos reyes de la mentira, la patraña, la falsedad y el autoengaño. Te haces el enfermo. Oh, es que me duele, no sé qué te... Hasta haces tu voz, hijo, para causarle lástima a la otra persona y se quede, puto. Y de repente te dicen, pues yo no soy doctora. Ni un tecito, ¿no? No, güey, no, está culera, güey. ¿No? Y de repente irla a buscar y decirle, ¿qué pedo? Vengo a ver lo del bebé. Ya no hay bebé, ya no hay nada. Chingas a tu madre, tú y los alcohólicos. Vete con ellos. ¿No dijiste, puto? ¿Que estabas dispuesto a pagar el precio? ¿Que con familia, sin familia? Que con amigos, sin amigos, que con vieja, sin vieja. Y de repente le decía a Dios, ya no juego. Ahora no esté de puto. Usted habló y ten cuidado con lo que le pides a Dios, puto, porque se te va a conceder. Y al rato cuando te lo dé, mira, no mames, tienes una vieja y quieres dos, sácate a la verga. Con una te estás volviendo loco y luego con otra, güey. Pinche vacío, güey. Tienes una buena mujer, una familia que te ama, unos hijos que te aman, pero tú no te amas, hijo de tu puta madre. Los que están solos quieren vieja. Los que tienen vieja quieren estar solos. Pero cuando te abandonan estás de puto, güey. No mames, yo me quería volver loco. Ese ha sido el pedo de nosotros, la maldita dependencia hacia una puta vieja. O esta, la maldita dependencia hacia un hijo de su puta madre. Te sientes que se llevan tus pies para caminar. ¿Quieres bajar de peso rápido o que te abandone? Al chile. Es por ahí. Al chile, güey. ¿Qué de peso, güey? Por fricoso, güey. Este es peor. Te voy a drogar, qué mamada. Piensas que drogándote, pendejo, va a regresar la otra idiota. Ah, ¿no? Estas se empoderan al verte mal. Estas se empoderan. ¿Cómo así? Porque son perversas. Su pinche así mentalidad dice, a huevo, se lo está llevando la verga. Y por mí, al hijo de su puta madre. Qué bueno que está bebiendo. Te ven sin dinero, dado a la verga. Y en el ego se los engrandeces, güey. Y cuando te humillas más, a estas les place, güey, tener un hijo de su puta madre que las hizo sufrir. Hincado así y el otro pendejo no te vayas, se le abrazas hasta del pie y la otra, sácate a chingar a tu madre, hijo de tu puta madre, ya se te olvidó, perro, o luego nomás nada más buscan pagador, buscan pendejo, ese pendejo a la vista. Y tú piensas, no, pues no han sanado, güey, y ni tú has sanado. Sí, es sugerible, quédese un año solo. Un año, me decía mi padrino, vete al cine solo. Ay, ¿y cómo vi como pendejo al cine yo? No mames, padrino. ¿Cómo? Imagínate, todos con vieja, con pareja. Y me dan unas palomitas. ¿Un combo? No. Unas individuales. No, está culero. No mames, la viví, está de su puta madre. Mira, muere mi padre, se va la me engaña, porque hay chapulines, hijos de su puta madre. De esos güeyes, yo te la cuido, hijos de su puta madre, ¿no? Y él era mi valedor, y era abogado, y que se enamoran. Yo he sido trampolín para que todas busquen el amor de su vida.
soy bendecido en esa parte. Ahora le digo, era enamórate de mí, después déjame y va a llegar tu verdadero amor, no hay pedo. Siempre me pasa, sí, chile, madrina. Se tatúan hasta su nombre, hacen cosas que no hicieron conmigo. Y, ¿y qué hubo? Y luego, no, esta se fue a vivir con él. Y no, neta, güey. Y yo sufre y sufre. Y yo bien feliz. Y traía el vergazo de mi papá, el vergazo de mi padrino. Y luego la vieja. Y dice, no mames, ¿qué pedo? Y al tiempo regreso. Siempre regresa. Ya tengo dos experiencias, siempre regresa. ¿Podemos hablar? Sí, márcame. Es que te quiero pedir perdón. La escuché. Dije, ponte bien. Ah, güey. Otra hija de tu puta madre. Ponte bien. La neta, ese güey me partió mi puta madre, me terminé drogando con él y nos no, y me perdí mi casa, perdí todo. Perdóname. Sí te perdono, pero lárgate. No me busques. Segundas partes no son buenas. Sí te perdono, pero vete. Oh, que perdí un buen hombre. Ya, chingaste a tu madre. Porque quisiste que soy culero, ¿eh? Yo no soy culero, compañero. Sí, sí, sí engañé en el pasado. Sí, sí, sí traicioné. Sí, 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 sí. Sí. Pero eso quedó atrás. Sí. Lárgate, le dije. Yo estoy con alguien. No, es que ya te perdoné, ya sácate a la verga. No, pues si también tengo dignidad, güey. Pues, ¿por qué crees que los matrimonios de los padrinotes duran 30 años? Pues perdonando tanta pinche maldita infidelidad, ¿cómo no, güey? Está culera, güey. Alguien, mira, alguien que te pisotea no te quiere. Y la traición empieza hasta desde un pinche maldito mensaje. Desde un pinche maldito me encanta. Ahí empieza, güey. Aunque digan el Facebook no siente, no, chinga. Si andas dando me encanta, porque andas buscando. Usted da amor, va a recibir amor. Usted da mierda, va a recibir mierda. Y yo he dado y me han apuñalado, me han hecho y digo, va, no hay pedo. Yo voy a aguantar la verga. Porque para eso me capacitaron ustedes, para dar, para dar, para dar. A mí yo no sé recibir a chile, compañeros. A mí cuando me empiezan y te comprendes, no, digo, no, espérate, no. Que uñas papas, que pelo papas, que fuimos a Tepito papas, ahí está. ¿Y qué más quieres? Y yo soy así, me la va, yo me doy, güey, ¿no? Yo aprendí, pues entréguese, puto de. ¿Cuál es el pedo, güey? Ahí donde dicen, no, no, te van a lastimar. ¿Qué puede pasar? Ni de amor se muere uno, ni de recuerdo se vive. Y sí duele, güey, pues no mames, llegar al cantón y que no esté tu vieja, güey. Y desde esa pinche noche le pregunté a Dios así. Le decía, ¿por qué a mí, güey, no? Al chile, güey, ¿por qué perdí a mi papá? ¿Por qué esto? ¿Por qué no tenías otro pendejo, dicen por ahí? No mames, porque los que andamos en el servicio, güey. Así, de aquí para allá, güey. Mira, ese puto va a perder todo. La familia se va a cansar, güey, de que no estés en casa. La mujer se va a cansar, güey, de que llegues tarde. Ahorita mi vida se quedó en la casa. Y imagina que llegue y no esté. Dios quiere ir, ¿no? Y yo así, bien, bien fortalecido, y de repente, ¡pum! Y digo, y de repente me llega la respuesta. Porque tú eres el perfecto, güey. Porque en tus pinches debilidades yo me glorifico. Porque cuando pierdes, güey, o te caes, güey, yo te demuestro que te voy a levantar, wey. Porque cuando se acaban tus fuerzas, güey, las mías comienzan, puto. ¿Sí tengo miedo a perder? Sí, güey, a chile. A chile sí, porque, ay no, sé que nada, la verga. Sí tengo miedo, güey, güey. Pero pues, ¿qué puede pasar? Yo confío, compañero, digo, no hay pedo. Pero el primer mensaje que tuerzas, a la verga. A la verga es a la verga. Y yo no estoy de puto, güey. Ando de aquí para allá y esto me llena, güey. ¿No?
Y todo dice Héctor Lavoe, todo tiene su final. Y nada dura para siempre. A mí las alabanzas me caen en la verga, compañeros. Hay unas alabanzas bien depresivas. Imagínate que te acaben de dejar, que pierdas tu trabajo, y tú por la calle escuchándola de un día caminando. Muy triste por ahí. Así te andas matando, hijo de tu puta madre. Sí, no mames, dalo para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Hoy todo debe ser para arriba, para arriba. Chingue a su madre, haya lo que haya perdido. Mira, yo veo puras pinches series así que me dan para arriba. Hay una pinche serie de unos pinches, gánster de Inglaterra, y le preguntan al güey que es la verga ahí, le dicen, ¿la vas a ir a buscar? Que no en el pasado. Y el pasado no me interesa. ¿Qué te interesa? No me interesa ni el futuro, ni el hoy, ni el pasado. Entonces, ¿qué te interesa? El minuto del soldado. Y es lo que se ve en el minuto del soldado, en el campo de batalla, en el minuto del soldado es lo único que tenemos. Hoy yo disfruto todo, padre, no, todos mis días, así todo, güey, así cuando voy a comer, cuando vengo a un servicio, güey, hay días que sí, me cae, mira, dice el onceavo paso, hay gente que amanece con un fervor religioso, y hay días que amanece sin ganas de hacer nada, puto, ¿qué será, pinche maldita enfermedad? Hay días que ya quiero mandar todo a la verga, a los 9 años regresó mi hija, compañeros, tengo una niña de 11 años hermosa, la hija de su puta madre, así, bien bonita, güey, ¿no? No mames, esa chamaca me da así unos pinches vergazos de amor, güey, así bien verga. Tengo una abuela de 87 años que cuando voy a verla me dice, eres mi niño, eres mi bebé, yo te amo. Mi mamá, mi compañero, es una de mis primeras fans, subo mis flyers y me dice, estoy orgullosa de ti. Y luego sube mis flyers a sus estados de Facebook y ahí me anda presumiendo y yo digo, no pongas eso. Piensa que vengo a dar unas pláticas bien verga y acá, no, mames, si supieras, no está mal que llore por una vieja, no está mal que llore por un hijo de su puta madre, pero llore aquí desgárrese, aquí deshágase, puto, no le entregues sus lágrimas a nadie, hoy no merece, puto, que lo pisotee, que la pisotee, no sea pendejo, no sea pendeja. Y mi mamá así, no, porque cuando me he sentido roto, he ido con mi mamá, madrina. Y una vez fui roto y le digo, vengo roto, jefa. Se fue mi vieja. Vengo roto. Le digo, ¿me abraza? Y mi jefa me abraza. Y siento su calor así bien bella. Y le digo, dame chance de quedarme así dormido. Me dice, duérmete. Es algo bien verga, padrino. Porque la ternura de un hombre viene de la mujer. Y mi hija me agarra. Y de repente agarro fuerza y me paro al otro día y digo, ya, la verga, ya, chingue a su madre. Hoy no está mi padre. ¿Y sabes cuánta pinche falta me hace, güey? Así abrazarme y decirle, dame un consejo. ¿Qué hago? Mi jefe me diría, consíguete otra. Hay más culos que estrella, pero ninguno como el de ellos. ¿No? No me he la vuelta, no mames. No, nos regresamos, para y lo que se vive en el servicio. Y yo sí pido, male verga. Diario casi, padrino. Diario andamos en putiza, a donde me lleve una pinche maldita junta. Diario, güey, las mañanas voy al grupo, me voy, es que trabajo un rato y traigo un poquito de dinero y ya, dejo mi chivo y me voy al grupo, diario estoy en una aula de psicoterapia, diario, yo no me aburro, porque mi vida depende de esto, al chile, güey, fíjate, muere mi papá y al otro día tenía servicio, y me marca el padrino y me dice, si quieres no vengas, hijo, no hay pedo. Le digo, no, padre, no. Que los muertos entierren a sus muertos. No lo voy a revivir si me quedo. Y tuve que ir así roto, padre. Ahí ves que ya ni quieren venir. Se fue mi viejo. Y luego, ¿por qué no vi? No, por si regresa aquí la espera, chinga. O cuando les va bien, ya no vienen. Se los carga la verga y están aquí.
No, por eso nos dicen, nos vemos ahí, puto. Nos vemos ahí en la pérdida, en la derrota. Cuando tu vieja se vaya, cuando tus hijos se vayan, güey. Cuando pierdas tu trabajo. A ver si es cierto. Porque todos se suben al pinche podio de los triunfadores, padrino. Todos, güey, se paran el culo que su familia, que mis hijos. A ver, puto, cuando lo pierdas, vamos a ver si sigue dando gracias a Dios, puto. Porque se lo quitó. Dice la obsesión celestial, todo te lo quité, no para herirte, puto, sino porque en mis moradas lo vas a encontrar. No olvides la primera vez que entraste a Alcohólicos Anónimos. No tenías nada, puto. Nada. Y ahora mi familia, mi tía, está a la verga. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro. Pedro. ¿Ah, yo? ¡Qué gusto Pedro, verte! ¡Pedro! ¡Qué gusto de verte! ¡Al diálogo! Se metió como que acá. Imaginándome el pedo así. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Qué haces, pendejo? Deja de hacerte pendejo. Deja todo y sígueme. Mi familia. ¿Cuál familia, puto? Mis hijos. ¿Cuáles hijos? Y cuando la María lo fue a buscar también, padre. Que le dijo, háblenle a mi chavo. Ey, tú te habla tu jefa. ¿Qué? Tu mamá. Mi familia son ustedes. A mí me gusta estar entre los pinches güeyes rotos. Entre los pinches güeyes abandonados. Entre los que no tienen una pinche maldita esperanza. En los que no saben cómo llenar su pinche maldito vacío. Muy fácil, mira, yo voy a seguir dentro de las hablas. Y se le he dicho a la persona con la que estoy. El día que usted se vaya, nada más hábleme con la verdad siempre. Siempre, porque yo le estoy hablando con la verdad. ¿Sabes qué? Ya no te quiero, pues a la verga. Ya mira, cuando ya algo no te entiende, lo mejor es a la verga. Me ha correspondido, le corresponde. ¿Y si se va? ¿Me va a doler? Sí, la chile. Sí. No es lo mismo que llegues a tu casa, que te reciban con algo verga, a que llegues y le hagas. Huele a soledad, hijo de su puta madre. Y te empiezas a acordar de todo lo bonito y por pendejo lo perdiste. La sopita. Ya estaba mi agüita para bañarme. Me preguntaba que cómo me había ido. Y de repente llegas, tu cama extendida. Tienes un desmadre así como tu vida. Tienes un cagadero. Pero te bañas y te vienes al grupo. A mostrar recuperación. Díganos la verdad, puto. Que nuevamente se quedó solo y vacío. Yo el día de hoy irá. Mi espíritu sí clama a una familia. Si se da, chido. Y si no, ni pedo. Yo ya no estoy para perder el tiempo, compañero. A mis 32 años, güey. Llegué a los 19 y no he podido consolidar una familia. Luego a veces, mi jefa era así, ¿eh? Traía a los güeyes bien tendos, Gaby. Se linkaba y los mandaba a la verga. Y los güeyes esos llorando. Nos fumamos uno y nos vamos, ¿no? Fumamos un cigarrito. Y los traía bien tendos. Y le decía, no te humilles, puto. Yo creo que estoy pagando lo de mi jefa, hijo de... Esa es la conclusión. Me he preguntado, padrino. No dicen, si tienes una hija ahí la vas a pagar. Yo dije, no mames, no estaré pagando la de mi jefa a Chile. Hombre, porque yo veo sus ojos de mi jefa cuando le digo, me rompieron mi corazón. Se le cristalizan y nada más me dice, te entiendo. Sí, pues te entiendes porque tú se lo rompías a ellos. Si se da, chido, güey, estoy capacitado. Estoy capacitado, güey. Nada más le digo a Dios, dame la fuerza y la fortaleza para seguir adelante. ¿No? Si se da, pues papas, güey. ¿No? Y si no se da, pues también, güey. ¿Cuál es el pedo? La recuperación no depende de una vieja, de una familia, ni del dinero. Bien lo dicen, güey. Depende de su relación con Dios, güey. Nada más. Nada más.
Hay días que estoy en una pinche junta sin querer estar. Hay días que vengo al grupo sin querer venir, pero aquí estoy. Hay días que digo, no mames, no, hijo de eso. Hoy es domingo, dice el bota, la casa de los famosos. Ahora estuviera con mi vieja acariciando el peluche, viendo, no sé, y otro, y otro. Y aquí, güey, pero estoy aquí entre ustedes. Aquí, porque mi pinche maldita necesidad es estar entre iguales, güey. Así, entrar entre ustedes, alimentar mi pinche espíritu, mi pinche alma. Yo sé que si me dejan, van a estar ustedes así. El día que falte mi meta, van a estar ustedes. Porque han estado y me lo han comprobado. Que me han traicionado, sí, pero van a estar. También. Mira, con este güey es una amistad chida. Yo voy a la barbacoa. Y esos gestos los agradezco, güey. ¿No? Porque sé que cuando ande bien torcido y un fin de semana no tenga para comer, voy con el Abi, güey. Y no soy de los que van, yo no voy cada 8 días. A mí sí me da pena. Luego los veo en las fotos así, y cada 8 días, digo, ¿qué no hacen de comer? Aquí con mi amigo. Y yo dije, no mames, hace 8 días, no, sacan a la verga. Y luego fiado. Y luego, sí. Pero sé que el día que me esté llevando a la verga, que no tenga para comer un domingo, mira. Por eso nunca te pelees con los alcohólicos. Nunca te pelees con los adictos. Tengo amigos, abogados, cualquier pedo y bronca, ahí están. Pero no, mira, de los contactos que tengo, a ninguno le marco así para decirle, no tengo dinero. No. Me la llevo ni a mi jefa. Mi mamá me pregunta, ¿ya comiste? Y aunque no haya comido, no, ya comí, jefa. Seguro, ya comí. Y cuando haces la relación así, fíjate, yo me puse en paz con mi jefa. En una pelea, donde me avienta el cuarto paso, me avienta el quinto, lo que decía ella, y yo le aviento el cuarto y el quinto paso, y le digo, y me vas a correr como siempre me has corrido. Nada más dime, nada más una cosa, ya no me maldiga. Porque las pinches peleas son puras maldiciones, güey. Mejor me voy a ir, pero dame la bendición. Y que me dice, vete de mi casa y que Dios te bendiga. Y desde esa fecha, desde hace 3 años, no he regresado a su casa. Y me he ido, te voy a decir, no, la opulencia en él, a Chile en él. Pero mira, apenas, neta, compañeros. Hace unos días le mandaba un mensaje a mi mamá y le decía, oye, mamá. Y van a lo mejor decir, ay, qué mamada, ¿no? Pero yo sí me quiero sanar. Y le decía a mamá, me llevas al parque. Y él me abandona. Y ahí me deja. Con mi traje de marinerito. Y con mi pelotota. Le dije, ¿me llevas? Y me dice, sí, se les acuérdate. ¿Pero a qué quieres? Y le digo, no, güey, nada más. ¿Sabes qué quiero hacer? Al chile nada más caminar con ella, güey. Caminar con ella, güey. Con mi jefe tuve la capacidad de ponerme en paz. Antes de que muriera le dije, gracias porque me abandonaste. Gracias porque me rechazaste. Gracias porque nunca me ayudaste. ¿Sabes por qué? Porque me has capacitado para vivir. Hoy agradezco a todos los que me han abandonado, me han rechazado, me han... ¡Qué bueno, güey! Que me hicieron llegar al pinche fondo. Y cuando llegué al pinche fondo se abrieron 2 caminos. Uno, güey, donde decidí, güey, o decidía si el caos me aplastaba, güey, o decidía vivir con el caos, que es parte de la vida, güey, y aceptar las pinches malditas cosas tal y como son. Que lo que me pasó me tenía que pasar, y a la verga, ya de estar de puto, dejar de quejarme, que mi mamá, que mi papá, que mi vieja, chingas a tu madre. Mira, güey, si tanto te quejas de ellos, vamos a ir, ponemos una demanda por maltrato infantil y se acaba el pedo, puto. Mejor venga y diga qué ha hecho así, cómo se ha pasado de verga, güey. Porque su vieja, en vez de tenerle miedo, en vez de tenerle respeto, le tiene miedo, güey. Pues si la celas, eres un hijo de tu puta madre. Y es que está bien neurótica, pues vivir contigo, o sea, nosotros ya nos caíste en la verga. No te corremos porque no se puede, güey. Me voy con esta, compañero. Arrebátale a la vida lo que quieres que te toca, güey. Arrebátaselo, así, sal a la pinche vida y arrebátale a la vida lo que te toca. Arrebátaselo, así, sal y digas, no, esto es mío, puto.
y agradécele a Dios por lo que no te ha dado y por lo que te ha negado, puto. Hoy todo lo que ocurre en nuestras vidas es miel, madrina. Si hubiésemos pagado nuestras consecuencias, en realidad, mira, no estuvieras aquí. Estás, mira, pagaron fianza, puto. Usted está viviendo horas extras. Ahorita ya nosotros nos regresamos en el nombre de Dios, llegamos a nuestras casas y ya, güey, ¿no? Y mañana otro día y lo vive. No te acongojes porque estás solo, güey. Si te estorba una vieja, Dios te la va a quitar. Si te estorba un güey, Dios te lo va a quitar. Si te estorba una pincha mano, Dios te la va a quitar. Y todo lo que venga para la vida, los planes de él hacia nosotros son buenos. Pero eso sí duele, güey. Aceptar su voluntad, duele, güey. Un putero, padre. Y yo me pongo chido, compañero, la neta. A mí me place, güey, les digo. Estar entre ustedes. Venir, güey, en el servicio, güey. Hoy no lloro por mi pasado porque lo trascendí. Al chile. A través del servicio. Hoy tu dolor, güey. Mira, dice mi amiga Magali. Tu dolor, ocúpalo como fuerza, puto. Como fuerza, güey. Así chingue a su madre, ¿no? Y no pasa nada. Que sean los grandes alcohólicos. Me abandonaron. No pasa nada. No pasa nada. A mí no me da miedo perder un trabajo. No me da miedo, güey. Tengo la capacidad para conseguir otro. He vivido meses sin trabajar y traer dinero en mi bolsa. ¿Cómo le hago? No sé. No. Entonces, si esta noche bajara Dios y me dijera, ¿qué quieres, hijo de tu puta madre? Te lo voy a dar. Te lo voy a dar porque, mira, ya me tienes hasta la madre de todo, te quejas, te lo voy a dar. Dime lo que quieres, puto, ándale. Yo le diría nada, padre, porque todo me lo has dado a entrar a Alcohólicos Anónimos. Todo me lo has dado. Yo no tengo nada de qué quejarme, padre. Nada. Sí, no puedo dormir, luego mi vieja está dormida y ronque y ronque, güey. Duermen como si no debieran nada. Y yo estoy despierto, padre. No mames, así con los pinches, como si me hubiera metido unas piedras. Y la veo y digo, no. Ya después me duermo de cucharita. ¿Qué es la piedra, no? ¿Lo qué es? Y es verga, ¿no? Le haces así. Y es verga, ya no soy pata fría. No es lo mismo abrazar a tu vieja que una soñarena, man. Pero lo perdido está perdido. Ya no le buscas. Ya ni pedo. Decía, tómalo. Dicen que en un reino estaba una princesa. Y la princesa como la supermadrina, ¿no? Hermosa, güey, ¿no? Y todos los servidores querían con ella, güey, ¿no? Todos los servidores. Y sale la pinche maldita princesa y dice, Quien aguante 100 días y 100 noches abajo de mi balcón, me voy a casar con él. Y siempre hay un pendejo que se quiere aventar el servicio, ¿no? Y ahí de repente levanta la mano y dice, va, yo me rifo, güey, ¿no? Y el puto, güey, se avienta 100 días y 100 noches. Día con día, noche con noche, salía esa hija de su puta madre, güey, y veía al puto ese ahí. El güey ese pasó noches, fríos, enfermedades, calores, hambres, y resistió, compañeros, ¿no? Al día, mira, al día 100, güey, faltaba una hora para que se cumplieran los 100 días, güey, y se para, y la multitud así como ustedes, no mames, ya va a salir la princesa y se van a casar. Y se para el puto ese y dice, ya me voy. Y de repente todos los pendejos así le preguntan, no mames, ¿por qué? Falta una hora para que se cumpla y te cases con la princesa. Y dice, quien me ha visto pasar por tanto dolor y no he evitado una hora de sufrimiento, no me merece. Y quien te ha visto pasar por tanto dolor y no te ha evitado una hora de sufrimiento, no te merece, güey. Y yo me quedo con esa, padrino. Quien puede evitar que pases tanto dolor y no lo hace, güey, no te merece. Y esta noche yo así soy, compañero. Si alguien no me evita esa parte, güey, no me merece. Igual para la mujer. Si alguien no te evita esa parte, a la verga. 24 horas, compañero.